¡Buenas! ¡Hola! ¿Cómo están, gente? ¡Tanto tiempo! Ah, ¿por qué? Hoy no está el pollo, pero bien, no va a venir un ratito. O ya, dijo que entraba en cero coma, así que... Eso bueno, lo dijo hace 15 minutos, pero sí. Sí. Bueno, no pasa nada. Sí, vamos a saludar aquí a la gente del chat porque está Vici Arcado, Alejandro TM, está Maricham, está Diego Portillo, está Algoritmo 13 by 4K. ¡Wow! ¡Qué nombre tan guay! Adriana Fuentes, Cristian Larrea, bueno, hay un mogollón de gente. Jota también está. ¿Quién más? Grisa, está Evil Chat. Grisa, sabes que eres el protagonista de mi siguiente vídeo, ¿no? Bueno. Voy a adelantar un poquito. Sí, también sale Lada, también sale Valentina. Valentina sale hablando, Lada solo sale figurando. ¿Por qué? Porque mi siguiente vídeo, no el de esta semana que voy a estrenar mañana, sino el de la siguiente, va a ir sobre el debate que hicieron con José el Nóminas. Porque al final, ¡ay, Dios! En realidad, no fue un debate sobre el feminismo. No. Eso fue un debate de... todos contra José Nóminas, que me encantó. Entonces, claro. Creo que Lada no sale diciendo nada, creo. Tengo que recordarlo ahora, si hay algún clip tuyo, me parece que no. De Valency. Valency sale metiéndole un par de sascas y importantes, además. Y luego también, por supuesto, me basé en el hilo que hizo Grisa definiendo todo lo que pasó. En eso me basé. Ah, hizo un hilo definiendo... Hostia, me lo tengo que mirar. Yo también, me lo tengo que ver, no lo vi. El hilo es lo más, el hilo de Grisa es lo más, de todas maneras está bien leidito en mi tal cual tweet por tweet de Grisa, voy poniendo cachos de lo que pasó más todos los tweets de Grisa, bueno, fue muy grande, es para descojonarse. Bueno, qué tenemos bueno, aquí ya encanta. El primer superchat de Vici Arcado. Es el primer superchat de mi canal, que los acabo de activar para poder los directos, o sea, oye, sí, es honor. Vici Arcado, por favor, dice, me ha dicho el primero... Encima te mencionamos el primero y encima haces el primer superchat, pero bueno, esto es una maravilla. Entonces hago cameo, sí, Jota, sí que haces cameo, que sales ahí, sale tu avatar, pero sales en mi vídeo, sí. Y creo, tengo entendido que David Santos va a debatir con él. ¿Con quién? Con el Nómina, solo. Sí, señor. Sí, señor. No jodas, no me quiero perder eso, por Dios. No sé si al final se va a dar tremendo crossover, porque eso va a ser una maravilla. Porque ya me puedo yo imaginar los ascas que le va a meter David, Dios mío, pobre chico, sinceramente. Yo creo que lo va a fumar. Pero... Es que estaba muy perdido. No es que esté perdido, para nada. O sea, mirar el hilo de Grisa. Grisa lo dice claramente. No está perdido. Dice todo lo que es el feminismo, tal cual es el feminismo, solamente que él no lo enreda con palabras. Con palabras estrambóticas de feminista. A ver, en ese punto es verdad porque es una clara definición de qué pasaría si dejáramos, y perdón por el Nóminas, en serio, por su dignidad, por su respeto como persona, por todo lo que se le debe, evidentemente, pero yo lo veo como una fiel representación de qué es lo que pasaría si entre los mensajes institucionales y el ciudadano común no pasara absolutamente nada. Como exacto, que fuera camino directo a pensar exactamente lo que te dicen. Sí, y llegamos total, a la conclusión. Totalmente. Ese es el tema y lo que yo creo que es enriquecedor de debatir con el Nóminas. Porque es debatir con la versión hegemónica sin disclaimers y sin matices. Sin claro. Es que claro, y además, cuando la propia feminista de turno que estaba allí le dice, cállate, tocar, por favor, cállate, nos dejas mal. O sea, sí, por favor, nos estás dejando mal. En realidad ella se está dando cuenta porque está delante de su discurso sin adulterar, ¿sabes? Sí. Y es tan fuerte y tan absolutamente asqueroso el discurso del feminismo hegemónico que ella misma lo tiene que rechazar y decirle, cállate, ¿sabes? Sí. Increíble. Es que hubo un momento que era todo, lo que tú dices, todo contra el chaval. Igual te pobre, digo una cosa. O sea, pobre chaval, sí, pero también es verdad, o sea, es que estás diciendo burradas, tío. También sí, te digo una cosa, habían cosas que decía que eran totalmente contrarios a la versión que se quiere extender desde la hegemonía del feminismo, como por ejemplo, en el momento en el que la chica, una de las feministas que estaba ahí debatiendo, se quedó como, pero por favor, que fue en el momento en el que dijo que trabajar en el hogar no era trabajo. Eso es totalmente contrario a la versión del feminismo hegemónico. Es como, pero escúchame, te comiste la píldora de que... Claro, porque él... Que llevan
Claro, pero porque él oye campanas. Claro, pero se supone que las feministas llevan un montón de tiempo luchando por que el trabajo del hogar es también trabajo. Lo que pasa debería que no tener recibir pensión y todo. Y ese hombre para diciendo que es indigno, que no sé. Y es como, por Dios. Hasta la chavala dijo, ¿qué dices? ¿Qué coño dices, tío? Sí, sí, bueno, sí. Pollo también tiene un vídeo sobre el tema que está muy bien. Un resumen, ¿eh? 5 horas resumidas en 19 minutos. Es que, sí. ¿En 19 minutos? Sí, soy una crack. ¿Cómo chota hiciste, Ani? En serio, te pregunto. Porque yo resumiendo el debate del aborto del otro día, que duró 47, me quedé en 40. Hostia, bueno, es que, a ver, había muchas veces que se repetía, eran 5 horas, pero muchas veces se repetían cosas. Y claro, en nóminas hay un momento que tienes que cortar por algún sitio, porque si no, como, hostias. O sea, era exageradísimo. No era como que vos empezabas por una rama principal del debate, no tenía como una columna vertebral el debate. Y vos le ibas con esa columna vertebral y el chabón te sacaba una vertiente. Le entrabas por esa vertiente para cerrársela y te abría otra. Y así era como, bueno, y así terminamos de por vida. Sí, sí. Dios, qué barbaridad. Bueno, Pirsi Arcado dice hashtag pollismo y Lord Dreus, que está por aquí, que te mandamos un besazo. Ustedes dicen que la chica entró en disonancia cognitiva a ver al nóminas o consideran que está equivocado y no es feminismo. No, yo lo que creo que le pasó a esa chica, bueno, igual estaría bien que tuviera un Twitter o algo y dijera su opinión, porque molaría saber qué pensó ella después del debate, la verdad. Pero yo creo que la opinión de la chica fue más bien como, vale, ahora entiendo un poco mejor y un poco más de cerca por qué la gente odia el feminismo. Sí, eso claro, cual, tal cual. Que le cerró. Tal cual. Sí, 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 sí. Vale, sí, o sea, escúchale, se puso delante. Claro, no, pues, se puso, o sea, delante. Esa chica, por ejemplo, que creo que estáis hablando de Vanessa, creo que se llamaba la chica, uh-huh. Es una chavala que igual no tenemos las mismas ideas, pero se nota que es una chica con la que se puede hablar. Sí, claro. Sabes que yo pensaré lo mío, tú pensarás lo tuyo, pero podemos debatir tranquilamente y todos en paz y con respeto. El nóminas es una persona que, con la que no se puede hablar, o sea, esa es la diferencia. Y claro, la chavala es que al final ya, se daría cuenta de lo que tú dices, de entiendo ahora a esta gente, ¿sabes? Claro. Pero es que luego también salieron muchas incoherencias, era lo mismo. Cuando le pusieron a la otra que se llama Adrián... Algo así, se llama algo así, ¿vale? Adriana, no sé qué. Se llama algo así, que por ejemplo cuando estaban hablando del tema de lo de las policías, no sé qué tal, le pusieron, es que Roma la dejó entre la espada y la pared, en plan de, a ver, entonces, una chica de tal necesita facilidades para poder entrar porque si no tal, pero un hombre no, porque entonces sería un debilucho, entonces estás llamando que una chica que también llega a esta línea es debilucha. Y ella, ¿cómo? Sí, la respuesta fue literalmente, ¿cómo? Sí, esa parte me acuerdo. No, pero y también estuvo guapo el saja que le metió Gisbert cuando le dijo, ¿cómo fue? Lo de la Guardia Civil. Le dijo, no, él le dijo, no, porque es que hay solamente un 4% de Guardia Civil, no sé qué. Un 3. Y dice, es un 8, que yo vengo de familia Guardia Civil, que lo tengo aquí delante. Bueno, da igual. O sea, el tío, o sea, daba igual los datos que le dieran, que él seguía RQR, muy grande. Es un chaval que tiene... También dijo una frase que era en plan, el 99% de mujeres amas de casa que conozco son mujeres. Está por ahí en Twitter, en plan, lo típico que hacen del recuadro en blanco y negro, el nóminas 2021. Dios. No, bueno, esto era también, bueno, es que estamos haciendo como mejores momentos del debate. Es que fue muy bueno, fue muy divertido. Se podría hacer una compilación de esto de las típicas frases de Rajoy, y son las frases del nóminas. Sí, mira. Grisa dice, el nóminas decía que la mujer... El nóminas decía que la mujer no debía quedarse en casa. Vamos, lo que decía Simón de Beauvoir, el nóminas decía uno tras otro las claves del feminismo duro. Sí, eso lo dijo creo que UTVH. Sí. Eso creo que se lo dijo UTVH en directo. Sí, cuando le dijo, no, entonces si tú pegas a un niño, tienes un agravante, ¿no? Y entonces dijo UTVH, le dijo, ¿Y por qué comparas a las mujeres con niñas? ¿Por qué comparas a las mujeres con un niño? O sea, eso fue como, bueno, pues nada, dirigida por Robert B. Wyde.
Tal cual. Bueno, pues nada, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, si queréis seguimos comentando este tema que me encantó. O sea, aparte que es que yo vengo de verlo hace poco. O sea, yo no lo vi en directo y no lo vi hasta un montón de días después. O sea, que estoy todavía con el hype de ese debate. Del momento. Sí, 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 sí. O sea, me pareció grandioso todo. Claro, fue epiquísimo. Bueno. Era una montaña rusa de sensaciones, porque era como, sí. Me río, me frustro, me enfado. Tengo también como... en mi vídeo va a salir también el superchat de Pollo, que hizo Pollo, el superchat que decía que era lo que habías puesto, que por poco me meo de la risa. Es que puse muchos, a lo mejor te refieres a que dije de nóminas, que no estamos en 1950, ese, por favor. No estamos en 1950, no estamos en 1950, por favor, ese fue también. No, y además todo decía, bueno, porque las mujeres se encuentran en esta desigualdad y vos le decías, pero no, ahora mismo, o sea, las mujeres pueden acceder a esto, de hecho las que quieren acceden, bueno, pero no hace 100 años, sí, bueno, pero estamos, me acabas de decir que las mujeres ahora mismo están en desigualdad. Pero ahora, estamos debatiendo en el siglo XXI, ¿sabes? O sea, no en el siglo pasado, de verdad. Pero a mí me gusta la vehemencia con la que defendía sus cosas porque no daba el brazo a torcer nunca. Claro, eso es lo que me refiero, que la otra chica, Vanessa, es una chica con la que puedes hablar. Igual incluso se pueden llegar a puntos en común en lo que la chica diga, hostia, pues esto lo entiendo, o que tú digas, bueno, pues en esta parte me entiendo, igual hay cosas en las que se pueden llegar incluso a puntos en común, pero con el nóminas era imposible, o sea, es totalmente imposible lo de este tío. Que en ni fin. La feminista podía llegar a puntos en común con el o sea, no, encima nóminas, por ejemplo, mira, con lo de las labores de la casa, se veía bastante cuál era su posición de que, claro, lo que antaño era malo, él lo ha cogido como eso va a seguir siendo malo ahora, ¿sabes? En vez de trasladar que estamos en diferentes conceptos, antes lo premeditado, lo que a lo mejor tenías que hacer, porque si no, a lo mejor te miraban mal socialmente, si tenías hijo, por ejemplo, soltera, no sé qué, y demás historias, era, te tienes que casar, el marido trae dinero a casa y tú te encargas de las labores de la casa, cuidar los hijos, mantener la casa y demás. No, encima, en nóminas tenía el concepto de que hacer la casa es hago la cama, pongo una lavadora y después cuando y además, en un momento me dijo, yo tardo 15 minutos en limpiar mi casa. Yo le digo, limpias la casa muy mal. Porque una casa no se limpia en 15 minutos. A ver, mi piso es muy pequeño. Todos los días no tardas 15 minutos en la barra. Es que no. Mi piso es muy pequeño y no tardo 15 minutos ni de coño. O sea, 15 minutos son para hacer una habitación y si más o menos la tenía ordenada previamente, ¿sabes? 15 minutos tardo en barrer todos los suelos. Luego ya, venga, que venga lo siguiente. Pero vamos. Que eso, que él tenía asociado que como eso antaño era malo, ¿sabes? Pues ahora, aunque haya libertad de organización entre la pareja, en plan de pues o te quedas tú, me quedo yo, porque yo qué sé, no podemos estar los dos trabajando, imagínatelo, 8 horas fuera de casa, tú por la mañana y yo por la tarde, ¿y los niños con quién? ¿Con Mary Poppins? No, claro. ¿Sabes? O sea, no, hay cosas que no son compatibles, ¿no? De hecho, acabas de traer un ejemplo buenísimo, porque... Mary Poppins, la razón de ser de Mary Poppins era porque la madre no podía hacerse cargo de los hijos porque era una sufragista feminista que se iba a dejar a sus hijos abandonados, ¿sabes? Mientras el padre estaba desde por la mañana hasta por la noche trabajando, el hombre, el señor Banks, pobrecito, todo el día trabajando, y la madre, ¡ay, mira! Oye, le hemos bajando con huevos. Sus pancartas. Sí, con sus pancartas. Oye, ¿cómo me queda esto? ¿Me queda bien? ¡Ay, sí! Y la sirvienta ahí en plan, tía, ¿de qué vas? Y el rollo de la guayera que llegaba a casa diciendo, ay cariño, ¿sabes lo que he hecho hoy? Le hemos tirado huevos al ministro, ¿qué piensas? Me encanta. Y las empleadas del hogar. Como no me acordaba de eso, tío. Sí, sí, sí. Bueno, Adriana Fuentes dice, lo mejor del debate fue el perrito de Hada. Salió ay, sí, perrito. Real. Sí. Se lanzaba encima. Mira, no quiero usar feas palabras para que no dar malas imágenes, pero estaba haciéndole cosas muy feas, Goku, a Hada. Se me abalanzó, porque me quería dar besitos, se me abalanzó encima, me tiró para atrás y todo. Y luego me robó el peluche del unicornio también. Y vos ves a todo el mundo, ves, de, no sé, 8 caritas ahí en el vídeo debatiendo súper serio y ya así. Sí, sí. Bueno, Tito dice, el corazón de Setosan me pertenece. Quien tenía que entender, entendió. Un saludo a todas. Muchas gracias, Tito. Yo no lo entiendo, pero... Yo tampoco. No os preocupéis, eso entiendo yo. Tito, que sepas que no, me pertenece a mí. Se siente. Bueno.
A ver, su teoría es de tratar un poco, para la gente que supongo que no nos ha deducido por el título, y hoy tenemos un programa un poco distinto, porque tenemos dos invitados ahora al final del programa, que van a venir un ratito a hablarnos del nuevo libro que sacó David Barberá, bueno, el autor es David Barberá, junto con Carlos Salgado, contando la historia completa del caso real de Carlos y el secuestro parental de su hija Carolina, en el que, bueno, sabemos que hay un personajillo que se estuvo metiendo mucho, siendo mella en el proyecto, etcétera. Y ahora, hoy, hicieron el lanzamiento del libro Por Caro al fin del mundo, donde es una forma de colaborar con el proyecto para que Carlos pueda juntar dinero, reunirse con su hija en el futuro y al mismo tiempo ustedes se llevan algo que en este caso es el libro para conocer toda la historia en profundidad, que además quedó maravilloso por lo que me he enterado. Así que para el final del programa los vamos a tener por aquí. Fenomenal. Bueno, y Viciarcado dice, claro que tarda eso, ¿no veis el Zulo donde está? Claro, estás en un Zulo, Olada. Jota, último muerto por rayo en 2018. No, ahí tenía razón. El último rayo le cayó a Pepe, justo después del debate. Eso fue buenísimo, que dice, mueren más hombres por rayo al año en España que de violencia doméstica. Y alguien lo miró y dijo, a ver, no, estoy mirando aquí y el último muerto por rayo fue en 2018, es más, te digo el nombre, y dijo el nombre. Ya, pero eso será en Estados Unidos, mira en España, y como no, a nivel mundial, o sea, qué cojones, tío. Tío, de flipante, verdad. Flipante, o sea, flipante. Qué grande. Bueno, pues nada, ¿por dónde empezamos? Mira, un gato, ¿por dónde empezamos? Por el gato. Vamos a ver, espera, no lo quites. Vamos a verlo. Ay, por favor. Es un tigretón, ¿eh? Bueno. El macho patriarcal del grupo. Para Viciarcado dice, Lado, el nóminas, lo de los 15 minutos. ¿Qué pasó con 15 minutos? Lado. Ah, no, lo de que limpiaba en 15 minutos. Ah, ¿y por qué pones Lado? ¿Será Lada? Ah, se te ha ido ahí el autocorrector. Claro, que seguro. No es que yo viva en un Zulo, que el que vive en el Zulo y por eso tarda 15 minutos en limpiarlo es el nóminas. Entonces, ¿qué? Vive en una casa de 11 metros cuadrados, más o menos. Que ya me dirás. Bien, Lada, no, el nómina, joder, corrección de Superchat. Oye, no lo habíamos entendido, pero muchísimas gracias igualmente. Por el Superchat extra. Bueno, chicas, ¿quién quiere empezar? Yo no. Tantas voluntarias, ¿sabes? No, por favor. No vaya a ser. Estamos en el canal de Lada, lo que a ella ver, os diga. Yo, a mí me da igual, yo tengo un vídeo cortito, pero yo también. Mi canal que empecé otro, ¿no? Pues tú bueno, verás. Yo es que me iba a dejar para el final por las dudas que se nos quedara muy largo el programa y para no retrasar los invitados, pues me quedo yo sin sección. Vale, pues esperamos si queréis empiezo yo, que lo tengo aquí preparado. A ver, ¿dónde está? Guardados, aquí está. Os voy a enseñar un TikTok, ¿vale? Que me ha encantado, seguro que ya lo habéis visto. Madre mía, no la he visto. Bueno, yo siempre traigo la crema de la crema aquí, ¿vale? Venga, le doy. Escuchar, ¿eh? Atentamente. Venga, vamos. No me identifico como mujer, yo soy una persona no binaria, lo que significa que no me identifico ni como mujer ni como hombre. Y utilizo los pronombres de ella o ellos, que es como they, them en español. Ella es como escribir ella con E y ellex es como lo mismo, pero en vez de la X. Ah. Cuando se vayan a referir a mí, también pueden utilizar pronombres neutros, como por ejemplo, en vez de decir princesa, me digan majestad o realeza, ya que son neutros. Majestad. Entonces, ¡oh, majestaña, eh! ¿Qué? Majestad. Majestad, o sea, princesa. No. O sea, princesa Peach. Si esta dama es, dame. Si esta dama es, yo que sé, una, bueno, lo que sería una duquesa, no se podría llamar duquesa porque no hay duquese. ¿Sabes? Entonces, directamente sube el estatus de realeza y venga, majestad. ¿Sabes? Bocado y esto es una falta de respeto. Este es el problema, la situación y ya está, lo expliqué, ya es todo. Bueno, pues nada, claro, chicas. Claro que sí, su majestad. Pues nada, a mí la verdad, a mí me da la sensación, porque he tratado con un montón de gente dentro de este ámbito y tal, a mí me da la sensación de que la chica quizás es Asperger o algo por el estilo. Porque ¿tú crees? Por la forma,
por la forma que le he visto de hablar y de expresarse y tal, es un factor común que he visto, he trabajado con personas con Asperger en el campamento de Estados Unidos y es algo que les veo común. Entonces, también por eso me da como más, empatizo más, ¿viste? A la hora de hacer un juicio y tal sobre lo que dice. No porque esté en desacuerdo de lo que dice, sino porque creo que quizás la motivación para decir lo que dice no es la misma que la de mayoría, de la mayoría que están ahí. ¿Tú crees? O sea, vamos a ver, no lo aseguro, pero lo sospecho. Es una pero vamos a ver, este tipo, mira, esta chica se llama SHSL Slow Mo Student en TikTok, ¿vale? El arroba es souf-t, una T, ¿vale? Por si queréis mirarla. Lo que yo digo no es si tiene Asperger o no, es que esto es una ideología. Es una ideología, es un conjunto de ideas, no es nada. Eso estoy de acuerdo. Vale, entonces están haciendo todo un discurso en base a una especie de secta, o sea, es un conjunto de ideas totalmente sectarias y como no las compartas, eres tú el malo, o sea, te señalan con el dedo. Esta manera de que ellas tienen de tú a mí te tienes que referir utilizando los pronombres, en realidad no habla de ellas, habla de ti si no las usas. ¿Sabes? Sí, o sea, te están acusando directamente. Bueno, pues que sepas que si no utilizas mis pronombres, tú me estás faltando el respeto. Y es como, ¿pero qué me estás contando? O sea, vamos a ver, que acabo de venir de trabajar, acabo de venir del súper, ¿sabes? Me vienes con esta mierda, ¿qué cojones? O sea, que tengo que hacer un máster para tratarte, ¿o cómo es esto? Eso, ahí es a donde yo voy. Ya no si por su personalidad o por lo que hemos podido ver, ella tiene algún tipo de problema mental, que no creo. Yo creo que no. Yo creo que directamente está ideologizada. Igual tampoco hay una también hay una diferencia entre una persona con un grado de autismo o algo por el estilo muy específico con una persona con Asperger. O sea, una persona con Asperger igual, o sea, tiene, de hecho, pasa por una persona sin ninguna condición específica también. Pero sí es verdad que se le nota, cuando uno trata con un montón de personas de Asperger, termina viendo ciertas características comunes o ciertos patrones que, no digo que sea, pero sospecho que puede ser y que puede estar transmitiendo, o sea, absorbiendo ese mensaje y transmitiéndolo desde un lugar más de inocencia y desde que su círculo, que es un círculo de estos de anticapacitismos, etcétera, están muy en ese ámbito hiperprogre. Y lo he visto también trasladado a otras personas con Asperger que están muy metidas en esto, pero no porque por su propia voluntad estén metidas en esto, sino porque todo su entorno lo meten ahí como al fondo del barro. Bueno, Jota nos dice que si la dejamos, si la damos permiso para subir, pues claro. Sí, la damos permiso. Bueno, la dejamos, ¿no? Vale. ¿Cómo te lo mando? Creo que te lo puedo mandar por Twitter. Espérate un momento. Creo que te lo mando por MD de Twitter, ¿vale? Vale, voy allá. A ver. No sé cómo será tu arroba en Twitter. Ah, sí, mira, ya está. Aquí te tengo. Siguiente. Bueno, pues ya lo tienes. Ya lo tienes, Jota. Ya puedes entrar cuando quieras. Vale. Bueno, yo tenía esto porque también esta semana Irene Montero se ha portado bien. Oh, hasta tranquila. Ah, tranquilita. Digo, bueno, pues oye. Estuvo ocupada con los barrios obreros, Bueno, es verdad. Que dijo que los obreros son homófobos, machistas, clasistas, los obreros. Y es como, me encanta la izquierda. O sea, me ha venido Jota. Hola, Jota. Hola. Hola. ¿Oye? Sí, se te oye. Vale, dale. Pues, a ver, en el tema de los pronombres y todo esto, en el círculo de gente, pues, transgénero, todo esto, pues lo usan básicamente como una forma de intentar resumir todas las etiquetas. Porque, claro, eres mujer trans, eres no binario, eres género fluido, pues de alguna forma se piensa que usando los pronombres será más fácil cuando en realidad no lo es y tampoco es una forma cómoda, la verdad. Y es así como funciona. Y en cuanto a lo que comenta Valentina con lo del Asperger, es que en realidad dentro de todo el círculo hay bastante tasa de gente con trastornos mentales, como pueden ser el TOC, el Asperger, el autismo, hay mucho. Sí. Así que es bastante probable. No lo sé. Sí que podría ser.
Bueno, yo de hecho tengo una amiga que es una chica trans que, bueno, es amiga, empezó siendo amiga de mi novio, era esa amiga mía, que de hecho es curioso porque cuando la conocí, a ella le habían hablado muy mal de mí, habían dicho que yo era transfoba, que no sé qué, que no sé cuánto, y cuando me conoció se dio cuenta que nada que ver, y ella justamente el otro día habla mucho de esto en Twitter, si la quieren seguir es Brontesauria, vayan a seguirla porque es divulgadora del tema y tal, si les interesa. Pero la tipa decía como que para ella, o sea, ella sí está en toda la movida de todos los pronombres y el ella y el no sé qué y no sé cuánto, pero ella es disidente aún dentro de su mambo en el momento en el que dice, yo no digo mis pronombres porque yo ya me di cuenta de que me afecta más decir mi pronombre y que la gente se equivoque a que la gente haga su propia lectura de mi persona. Entonces, si alguien hace su propia lectura, a mí no me molesta porque sé que no lo hacen de mala intención. Sin embargo, si les pido X cosa y luego no lo hacen, me empiezo a comer la cabeza con eso y termina siendo peor para mí, peor para los demás y tal. Entonces, ella no se presenta y si alguien le pregunta, lo dice, pero en principio no se presenta y que cada uno se refiere a ella como mejor le venga. Exacto. Y que además hay una cosa, que es que el que lo hace malintencionado, aparte de que son pocos y residuales, se nota cuando alguien te lo dice para joderte. O sea, cuando alguien, por ejemplo, a Jota, cuando alguien le trata con pronombres masculinos, que se lo dice para joderle, se nota. O sea, normalmente Jota, cuando nos referimos a ella, nos referimos como ella y ya está, y no pasa nada. Pero el que dice, no, eres un tío, eres él, eso es por joderle y punto. Y eso se nota. No tienes que obligar a los demás. De hecho, es que tampoco hay que obligar a los que lo hacen por joder. Pues eres gilipollas. Se retratan ellos mismos. Claro, y que la gente tiene todo el derecho del mundo a ser gilipollas, que es que nos estamos olvidando de eso. La gente tiene derecho a ser mala también, ¿sabes? O sea, es una cosa que no vas a poder eliminar de la noche a la mañana, ni nunca. Claro, es que vos podés decidir si te haces amigo de esa persona o no, si te cae bien o no, si estás dispuesto a tolerarlo o no, pero no podés quitarle el derecho al otro de ser subnormal, si quieres. Exactamente. Ya, claro, puede ser trans o no binario y ser un completo capullo. Es que también es eso. También es eso. O sea, malas personas hay en todos sitios. Y aquí estamos. Yo es que estoy por inaugurar una sección para Malen Dalad Visori que sea mujeres hijas de puta. Por ejemplo, mujeres que son malas personas. Y ya de si, pues yo qué sé, asesinas en serie o lo que sea, ¿vale? O sea, las hay. Hostia, por supuesto que sí. Flipante, ¿eh? Pues claro que las hay. O sea, o mujeres que hacen bullying. Coger un grupo de mujeres que se han puesto a hacerle bullying a otra mujer o a otro hombre, por ejemplo. Eso en Twitter se ve. Le voy a ver si le pido entrevista a la que me hacía bullying cuando era pequeña, a ver si se viene el programa. Pues mira, estaría bien. Viciarcado. Luego os cuento una cosa en privado sobre eso. Vale. Viciarcado dice, yo tengo más amigos gays, etcétera, que mis amigos progres. Es que, a ver, aquí nos estamos equivocando y nos estamos confundiendo, pero hay un alto volumen de homosexuales que no son progres o que no están, o que son progres, que da igual, pero que no están dentro de toda esta mierda de lo políticamente correcto y todo lo contrario, además, cuando siempre ha sido una seña de identidad del colectivo LGBT ser totalmente políticamente incorrecto. Y ahora les vienen con esta mierda y dicen, ¿qué me estás contando? Que tengo yo que hablar de esta forma para no ofender. Venga, hombre, ¿sabes? Casi, el otro día me vi un TikTok de una chica que decía que era lesbiana, pero que no estaba en el colectivo LGTB. Y claro, la gente como ya en comentarios se volvió loca. ¿Cómo vas a ser lesbiana y no estar en el colectivo LGTB? Y la chavala hizo otro vídeo explicando que no se sentía identificada con muchas de las cosas que promovía el colectivo. Entonces ella como que se desvinculaba un poco de todo lo político que tenía eso. Entonces decía que no era del colectivo. Es que por ejemplo, a Isaac Parejo, a Infoblogger, le llaman homófobo. Mucha gente. Sí. O sea, le dicen que es un gay homófobo y tú dices, ¿cómo es eso? ¿Cómo se come eso? Bueno, no sé, del mismo modo que te dicen que puede ser mujer y misógina. Sí, claro, exactamente. Sí, pues, exactamente. Del mismo modo. Bueno, Juan Antonio... interiorizada, etcétera. Juan Antonio nos dice hola a todas y luego hola, nos Juan dice Antonio. El pobre Nóminas estaba más perdido que la mamá de Marco. Estaba más perdido que Marco en el Día de la Madre. No, es que éramos 8 contra él. Bueno, sí, a ver, cuéntanos, Jota, cuéntanos tu experiencia con el Nóminas, por favor.
Uf, pues yo estuve en el debate y quería participar más, pero era la dinámica del debate era básicamente el nóminas dice algo, 8 personas rebatiéndole. Decía otra cosa, 8 personas más rebatiéndole. Y ahí es que no me podía meter, no sabía cuándo, como no estaba sin vídeo ni nada, digo, oh, ¿qué quiero? No había manera. Claro. Hay que reconocer que nóminas tuvo aguante, ¿eh? Eso también. Eso lo, yo tengo mi idea y aquí no me bajáis. Yo eso soy lo digo. Igual me hubiera ido, ¿sabes? En plan de tengo aquí a todo el mundo contra mí. Mira, yo lo siento, pero no aguanto esto, me pongo en directo. Para mí el nóminas le apasiona, ¿eh? En el fondo, o sea, él se divierte, se la pasa bien, ¿no? O sea, es lo más emocionante que le pasa en el mes. Esas dos cosas que ha dicho Ani y Valentina ahora, lo digo yo en el vídeo. En el vídeo digo, una de las cosas que digo es. Pues ya podrían aprender muchas feministas que el nóminas ha estado ahí aguantando el tipo 5 horas. Eso es de primero. Y lo segundo que digo es, y se lo ha pasado de puta madre también. O sea, sí, se le ve que se lo está pasando de puta madre. Las cosas como 3 horas, él podría haber estado una hora, decía que se quería ir y quedaba como un señor, porque estuvo una hora y es suficiente, pero no, las 5 se las comió. Hombre, pero es que entró el tercero. O sea, entró Roma, que presentó, y luego presentó a UTBH, creo, y el siguiente en presentar ya fue el Nóminas. O sea, el Nóminas llevó casi desde el principio del directo hasta el final. Sí, sí. Ayer se hizo Twitter, ahí lo dejo. Es arroba el Nóminas. No, arroba JNóminas. Bueno, más o menos. Viciarcado dice, Jota, ¿dirías que el nóminas era sospechoso? Demasiado. Eso es una referencia a lo que hicimos ayer. No sé yo a qué se refiere, pero bueno, yo lo que veo es que, a ver, él en realidad lo que hizo fue ponerle delante a las feministas lo que es el feminismo y los mantras, porque no estaba haciendo otra cosa que repetir lo que tantas veces vemos en, míralo ahí, José Riera en Nóminas. Enfrentarse en Nóminas, la semana que viene nos vamos, ¡ay, Dios! ¡Buah! No sé qué hacer, tío, no sé si esperar a que se enfrente a David y ponerlo también en mi vídeo, no sé. Bueno, no sé. Se viene otro nuevo. Te haces otro vídeo. Voy a hacer otro, sí, porque lo de David va a ser demasiado. Entonces, si no va a ser un vídeo de una hora, en total. Qué nada, grande. Acabo de ver ese tweet y tenía que ponerlo. Muy grande. Bueno, pues nada, gracias por aclararnos el tema de los pronombres, Jota. No, bueno, solo una última cosa que añadir, sí, porque, bueno, nos hemos desviado ya al tema de las nóminas, pero que era para decir, pues lo que has dicho sobre infoblogger. Sí. Perdón, pues que yo también estoy igual, porque yo, a ver, soy trans, pero no sé dónde posicionarme, no sé si entraría dentro del colectivo y estoy igual, porque he conocido mucha gente que habla en nombre del colectivo diciendo unas burradas y he estado en asociaciones que también decían burradas y yo tampoco sé dónde posicionarme. No, ¿estaría dentro del colectivo? Pues no lo sé. A ver, yo, mi consejo es que te quedes con lo que te guste de cada persona, que es un poco lo que hago yo, ya está. Sí, o sea, lo que estoy intentando hacer. Exactamente, o sea, hay gente que es de izquierda, que a mí sí me parece que lo que dicen es digno. Mira, sobre todo hay una persona que admiro yo un montón, que se llama Mauricio José Suárez, que es un divulgador científico, y el hombre es de izquierda, y el hombre te habla perfectamente sobre la ciencia y todo, y el tío es militante del PSOE. ¿Qué voy? ¿Por sus ideas políticas voy a quitarle todo lo demás que hace con todo su corazón sobre la ciencia? No, ¿sabes? No lo voy. Y es una persona que yo siempre pongo de ejemplo como persona de izquierda, pero que tiene una labor que no la puedes descartar porque sea de izquierda. Eso por un lado. Y luego, pues, oye, un montón de gente con la que yo no estoy de acuerdo en un montón de cosas, sí puedo decir, bueno, pues en este punto estoy de acuerdo y aquí tal. Yo no me caso con nadie, eso lo tengo clarísimo. Sí. Sí. No, y te digo que mi amiga esta, mi amiga Ariel, que es la que lleva esta cuenta que les contaba antes, es súper feminista, está súper metida en el ámbito, es divulgadora del tema y yo creo que en dos años como mucho, se hace influencer de ese tema y vamos a estar dedicándole vídeos a mi amiga, estoy segura. Pobreta. Pero aún con ella, como ella está dispuesta a escuchar ideas contrarias a las suyas y a escucharme a mí y a conocer otra cosa, y yo también,
a pesar de que estemos en los polos opuestos del espectro político y social, con ella tengo las conversaciones más interesantes sobre el tema. Porque no es alguien que me está diciendo lo mismo que le digo yo, sino que... Exacto, exacto. Eso pasa con mi amigo este que comenté también que estudiaba sociología. Sí. Lo mismo, o sea... Ay, perdón. Perdón. Quería hacer esto. Con este chico pasa igual, o sea, tenemos conversaciones en las que él está en un polo totalmente distinto al mío, pero que igual nos tiramos 2 horas y es un debate súper interesante. Que no vamos a llegar a lo mejor a algún punto en común, puede que no, pero se puede debatir perfectamente y seguir siendo amigos perfectamente. Vale, vamos. Ese es de el toda tema. La vida. Eso es lo importante. Pues sí, con eso quedamos todos. Juan Antonio Fuentes Tena nos dice, eso sí, hay que reconocer que es un buen tipo, solo tiene que pulirse un poco. ¿En nóminas? Se refiere a nóminas, ¿no? Me imagino sí, que se refiere. Sí. A ver, yo mala gente no creo que sea, pero... A ver, yo creo que hay 2 tipos de personas. Bueno, hay 3. No sé cómo llamaría el tercero. Pero en principio a los 2 primeros les tengo puesto nombres. Que es que, a los que les gusta la pizza con piña y a los que no. Eso ya lo sabemos todos, es así. La vida es así. No, perdón. Pero sí, pero un poco sí, te digo. O sea, está el quien piensa determinar las cosas porque simplemente confía en lo que le dicen y lo reproduce, quien piensa que no hay nada más allá y no lo investiga, y el que es mala gente. Yo no creo que el nómina sea mala gente. Yo creo que ese no. Entonces, yo creo que lo que le pasa es que, bueno, eso, le tiene demasiada fe al gobierno y dogma y todo lo que le digan. Se ha comido todo el discurso con patatas. Sí, delito. Sí, pero luego, pero es que lo interesante aquí es que luego la feminista lo ve al desnudo, ve todo ese discurso al desnudo y lo rechaza. Claro, es que hay ocasiones donde lo puedan ver en otro contexto en el que no lo vean todo junto, sin florituras y en un mismo momento. Exactamente, exactamente. Si lo pudieran ver así más a menudo, más estarían en contra. Yo creo que lo que dice Grisa en su hilo, el nómina solo se carga el movimiento en 6 meses. Si tú dejas al nómina hablar, tú lo llevas a los programas y que hable. Tú no le dices nada, tú le dejas hablar. Ya está, feminismo se acabó. Ministerio de Igualdad fuera, Irene Montero fuera, tomar por culo. Todo el movimiento a la mierda. Lisandro, hola Lisandro, ¿qué tal? Nóminas es solo un personaje, no creo que sea así. Bueno, ¿qué opináis de esto? A ver, yo voy a decirte que yo lo llegué a... Hubo varios momentos en los que lo pensé, digo, esto no, o sea, no puede ser real. Esto es tan surrealista que no puede ser real. Pero no, no sé, o sea, yo creo que igual sí que algunas cosas las exagera. Porque es lo que decíamos, el chico estaba en su salsa. O sea, él no estaba en ningún momento cohibido ni... O sea, se estaba pasando bien. Entonces, yo creo que igual hay algunas cosas que las exagera, pero yo creo que es exageración un poco, pero que en verdad sí que piensa mucho de lo que dice. Sí, ¿No será un troll? Pregunto. Yo creo que no es un troll. Yo creo que si no. Es un troll, si llega a ser un troll, si en el futuro descubrimos que es un troll, creo que tenemos que hacerle algún tipo de homenaje, porque entonces es un genio, es un puto genio. Sí, por eso te digo. A años luz de nosotros. De verdad que no creo. No, yo no creo. O sea, que no tenemos troll. Porque yo estaba viendo el debate y yo decía, esto tiene que ser un troll. O sea, yo digo que yo estaba para ahí. Mí, como una cuenta de Twitter parodia del feminismo. Contratar, o sea, si a mí... Tiene que ser una cuenta, como una cuenta parodia, que es tan seria que uno contrata a una persona, una secretaria, para que te lleve la cuenta de Twitter parodia específicamente y le ponga todo su esmero. O sea, tiene que ser a ese nivel. Como que él ensaya 3 horas al día para convertirse en esa persona en directo. Claro. Ay, Dios. ¿Sabe como Rocky que se va a entrenar por la mañana, se recorre Filadelfia? Bueno, pues el nóminas hace un poco lo mismo. Pone podcast de Irene Montero. Podcast de Irene Montero en bucle durante horas. De Barbija Puta y de Cristina Fallará. Porque tenía mucho éxito. Ya empezó a capitalizar su fama. Esa es la meta, dice Lisandro. Bueno, a ver, chaval ha sabido hacerlo, en plan el boost, lo ha sabido aprovechar, se ha hecho ya un canal de YouTube, se ha hecho un Twitter. Sí, tiene canal de YouTube. ¿Sí? No, ¿sí? ¿Cómo se llama? José Riera Nóminas. ¿En serio? A ver. Te lo juro por mi vida. Además, tipo, está en el espectro político opuesto al nuestro.
Y se va con orgullo el nombre que le dimos nosotros. Qué grande. No, pero al parecer porque trabaja en un departamento de nóminas, ¿no? No, pero porque lo sacó a colación en el primer debate diciendo que cuando hablaban de la brecha salarial, que no, que él veía un montón de nóminas. Y siempre sacaba a colación las nóminas. Entonces le quedó el nóminas. Sí. Porque claro, él decía que la brecha salarial sí que existe porque como veía muchas nóminas de gente que trabajaba en mismos trabajos, las comparaba y siempre los chicos, siendo el mismo trabajo, cobraban más que las chicas. Una análisis súper profundo y serio, pero, ¿me veréis? Pero que eso se puede denunciar, pero ¿cómo es posible? No, pero además, vos viendo las nóminas, no tenéis la menor idea de la formación de la persona, de cuánto invirtió en ese trabajo, cuánto lleva en el sector, qué experiencia tiene. No tenéis las notas que sacó, no tenéis ni puta idea de nada. Pero imagínate que mira el análisis, oh, mira, dos enfermeros, cinco chicas, la chica cobra menos. No, claro, pero vamos a ver, cientos de miles de nóminas. O sea, dijo que había visto cientos de miles de nóminas. Es que cuando no está entrenando, está mirando nóminas. Él va al baño y en vez de llevarse el móvil o leer la parte de atrás del champú, lee nóminas. Claro que sí, pero no, es tan sencillo como decirle, pero vamos a ver, y tú teniendo todas esas pruebas del patriarcado opresor entre tus manos, ¿cómo es posible? ¿No te traes ninguna? No, ¿y cómo es posible que no haya sido la policía a denunciar que eso es ilegal? Claro, eso es lo que le dijo Rubén, Gisbert en el primer debate, que le dijo, yo soy abogado, no suelo llevar casos, pero tráeme las nóminas que te lo llevo que me forro. O sea. Claro que sí, es que me parece de puta madre. Bueno, Tito dice, una pregunta, ¿qué es más probable? ¿Que los que van a los reality sean muy buenos actores o que realmente exista gente así? Existe gente así. Contesta. Yo soy especialista en reality, soy fan. Desde que tengo 13 años consumo realities como en vena. Hay gente así. Hay partes que están exageradas o modificadas para forzar determinadas cosas, pero todo lo que sale de la boca de la gente es, en general es verídico. Yo creo que también. Yo me he visto La Isla de las Tentaciones como reality nada más, pero en plan pagando mi Teleplus y todo, o sea, yo estoy a tope de power. Yo os digo que el único reality que he seguido y que veo siempre es RuPaul, es el único, o sea, que no tengo, o sea, y ahí obviamente actúan, porque actúan y todos lo sabemos, o sea, es una, luego te metes en los Instagram y todo esto de los chicos, de las drag queen y todo esto, y las fotos antiguas, vamos, ni de coña eran como salen en RuPaul, ¿sabes? Entonces, por eso te digo que yo no tengo mucha idea, porque Gran Hermano, por ejemplo, no lo he visto nunca. No, bueno, lo que hacen, por ejemplo, mucho, que es lo que te da a pensar que está guionizado o algo así, es cuando te sale la persona en cámara diciendo, la verdad es que me sentí muy mal cuando Pepita me dijo que tal cosa. Y en esos momentos, en realidad, lo que pasa es que la persona que está en cámara les está preguntando, o incluso a veces les dan un papel, en el que te dicen, responde a esta pregunta, pero incluyendo la pregunta. Es decir, ¿cómo te sentiste cuando Pepita te dio el tortazo? Y vos dirías, bien, mal. Bueno, la persona está obligada a decir, me sentí de tal manera cuando Pepita me dio el tortazo. Entonces, eso es lo que lo hace sonar como poco realista, ponele. Pero en realidad las respuestas suelen ser 85% honestas. Bueno, madre mía. Sí, yo me lo creo. Sí. Bueno, yo me despido. Bueno, Jota, vale, muchas gracias por haber venido a RuPaul. Gracias a vosotras. Chao, gracias. Adiós. Bueno, gente, tengo aquí lo de Irene Montero también, lo de los obreros. Por si queréis verlo, lo comentamos rápidamente, ¿vale? Lo tengo preparado además. Vale. Espera, a tu sitio. Voy a ir un momento a por agua y vengo en un pliqui. Vale. Vaya. Para mirar qué abrigos tan bonitos venden en esta tienda que se llama Hello Chick se llama. No sé por qué me sale. Son de profesora de inglés. Totalmente de profesora de inglés. Menos la primera camisa es mona. Las cosas como son. Esta es muy de profesora de inglés. La primera depende. O sea, si sos profesora de inglés, es de profesora de inglés. Y si sos influencer, es de influencer. Sí, bueno, claro, es que las profesoras de inglés son muy influencers, ellas, con un poco de eso. Bueno, a ver, Irene Montero acusa de homofobia, o sea, telita, ¿eh? Es que luego se quejan, me hace gracia, porque luego sale Alberto Garzón diciendo que es que el voto obrero lo han perdido. Anda, ¿por qué será? No sé. A lo mejor porque les insulta, pregunto. Luego te sale en las encuestas... ¿qué es lo que votan más en los barrios obreros? Y sale Vox. Y la gente se sorprende. No sé, a lo mejor porque Vox no insulta a los obreros. En fin. Yo creo que es que porque
al principio, dígame si estoy equivocada porque yo antes no estaba tan metida en política, pero entre que yo tenía 15 años y que no estaba tan metida en política, lo que percibía era que Podemos, pues PSOE, etcétera, estaban más metidos en cuestiones económicas, estaban más metidos incluso en temas de inmigración, no estaban con tantas boludeces del feminismo. En los desahucios. En los desahucios. Y eso a la gente obrera le identificaba de algún punto y tenían un punto en común por decir, vale, voto a esta gente. Ahora mismo están con tonterías, con que son, pero, y vamos a decirlo en las propias palabras que utilizan en ese campo semántico, con problemas de niña blanca, pija, clase media. O sea, y otra cosa, por ejemplo, ahora no podrían hablar del tema, por ejemplo, de los desahucios o lo que tú acabas de decir, del tema económico, porque están gobernando ellos. Claro, bueno, pero es que incluso, o sea, a lo que yo voy es como, ¿cómo te puede sorprender que pierdas el voto obrero si se están preocupando por preocupaciones que la gente de verdad, en las personas obreras, de verdad, la parte de la población, el voto obrero, no está para encargarse de esas cosas? Porque esa gente está trabajando 12 horas, tiene que ver cómo darle de comer a su familia, cómo llegar así a su fin de mes. Les importa bastante tres pelotas el feminismo, sin ir más lejos. Exactamente. El feminismo, por ejemplo, entre otras cosas, el feminismo, pues a lo mejor no tal. Bueno, lo que puso Irene Montero, que lo pongo aquí desde OK Diario porque me tiene bloqueada y desde Twitter no lo puedo poner, básicamente, ¿vale? ¿Quién no te tiene bloqueada, Vicky? Me tiene bloqueada Irene Montero, Pablo Iglesias y Podemos. Tengo esas tres cartas, esas tres promos. Es la Santísima Trinidad del bloqueo, ¿eh? O sea, pero mira, que sepa, no me tiene bloqueado nadie más. Por ejemplo, Pablo Echenique no me tiene bloqueada y mira que es que le insulto. O sea, yo directamente le digo, yo qué sé, le digo, se trespeó, da igual. O sea, yo los dedos, todo eso, te lo digo y no me bloquea. Yo al día que me bloquee estoy buscándolo y no lo hace. Bueno, en fin, es una persona tolerante. Eso... César. Sí, hay que reconocerlo, que da igual todo lo que le digas, que él no te va a bloquear. Bueno, además que Irene Montero me bloqueó cuando yo todavía no la criticaba abiertamente. O sea, me bloqueó porque sí. Porque sí, yo bloqueo preventivo. ¿Sabes? Preventivo. Y dije yo, sí, pues te vas a enterar ahora que te voy a mencionar en todos mis vídeos. O sea, a partir de ahora ya esto es una guerra abierta. Entonces, claro, ella fue la que me declaró la guerra. Bueno, ella dice, claro que en los barrios obreros hay personas LGTB. Les pasa que no les alquilan un piso por ser lesbianas, que les dan una paliza por ser trans. Yo es que estoy alucinando con esto. Que se burlan de ellos en el cole o en su curro. Aún hay quien piensa que los derechos LGTBI son simbólicos y no materiales. No le puedo dar a play al vídeo porque si le doy a play me lleva a Twitter y no se puede ver porque me tiene bloqueada. Ya. Pero bueno, igual si lo volvemos a lo mismo. ¿Estamos en 1950? ¿Hemos retrocedido en el tiempo de nuevo? ¿O me he perdido algo? Es que... Exactamente, mira. En 1950, y mira, lo compro incluso en la serie de Aquí no hay quien viva, que creo que era por los 2000 y tal, aún compro que ahí ya había gente pues que aún estaba muy... con mucho rechazo pues a los homosexuales y gente trans y todo lo que queráis, ¿vale? Pero, corcho, 2021, por favor, alguien habrá, pues, particular, pues, como tiene que haber de todo en esta vida. Hay gente que se creerá que es una patata, ya está, no pasa nada, ¿sabes? Pero... El pollo de YouTube y las patatas. Las patatas, me encanta. Es que tiene pasión. Es que es verdad, de todo haber en esta vida, ¿sabes? O sea, en cualquier ámbito... Habrá una persona, aunque sea, pues que tendrá ahí pues sus cosas, ¿no? Pero sí, es lo que decíamos antes, subnormales va a haber siempre. O sea, subnormales va a haber siempre. Pero es que lo que está diciendo, mirar, o sea, lo que ha dicho es que les dan una paliza por ser trans. Yo voy a hacer un inciso y a lo mejor no estáis de acuerdo conmigo, pero la última vez que se le dio una paliza a alguien por ser trans, no fueron obreros precisamente. Fueron personas de una religión muy concreta que no se puede mencionar en YouTube, que sí que es una religión misógina y homófoba a la que ellos defienden siempre. ¿Vale? O sea, y esa fue la última paliza a una persona trans que se hizo viral, que se hizo famosa. Creo que fue el año pasado, hace dos meses o así. Sí, hace poco. ¿Vale? Entonces... personas trans, nos podemos acordar de cómo es el propio feminismo que una semana atrás estaba publicando, estaba filtrando las fotos íntimas de una chica trans por decir tres o cuatro cosas sobre el tema.
O sea, no sé si ustedes se enteraron esto de lo de Paz Vega y lo de... Sí. Bueno, pues lo mismo, con el mismo de la tengo esta con mi amiga que es trans y tal, me enteró de estas cosas. Las TERF mismamente estaban publicando las fotos íntimas del OnlyFans de la chica trans en cuestión porque no estaban de acuerdo con lo que ella estaba contando de turno en ese momento. Pero estas agresiones transfobas no hablemos, ¿no? Porque, bueno, se mezclan con el feminismo y es un tema que le incumbe de forma personal en su economía a Irene Montero. Exactamente, exactamente. Bueno, Juan Antonio Fuentes Tena dice, pues habiendo vivido en Vallecas, se nota que no me han conocido a mí, habría sido la excepción a la regla. Mira, pues mira, aquí Antonio, Juan Antonio vive en Vallecas, por ejemplo. Mira, como si esto, lo que yo he contado sucedió en el Raval. Lo que he contado yo sucedió en el barrio del Raval. Y esta ha sido la última gran agresión, o por lo menos la que ha trascendido a los medios. ¿Vale? Entonces, ¿por qué defendéis? O sea, yo estoy en contra de cualquier tipo de homofobia y de cualquier tipo de machismo. ¿Por qué defendéis a estas gentes, a estas personas que son, sus señas de identidad son esas? Por ejemplo, pegarle una paliza, y no es la primera vez, a personas trans. Bueno, sí. Ahí podríamos entrar en otro debate igual. Sí, hay tema porque, de sí, yo siento haberlo sacado, pero es que lo tenía que sacar. No, porque, igual el tema es que tampoco es como que... Me parece también un poco igual desacertado decir que su seña de identidad... No, bueno, a ver... Tiene un montón de gente que no cae, no la seña de identidad de su religión... No. A pesar de que sea esa religión, no es ir agrediendo gente. Pero, a ver, desde luego, la seña de identidad de los católicos no es esa. No, o sea, no hay grupos de católicos pegándole paliza. Pero es que no es la primera vez. ¿Sabes lo que te quiero decir? No, evidentemente, o sea que... pero esto es como decir... A ver, a mí me parece que caemos en el mismo problema de decir como la mayoría de violaciones las cometen hombres, los hombres son violadores. No, bueno, está bien, podemos realizar. La mayor parte de agresiones las comete un grupo concreto, pero no asumir que ese grupo concreto en su mayoría toma esas acciones, eso es diferente. Claro, no, pero vale, sí, tienes toda la razón. Bien, perfecto. Gracias. Lo dejamos ahí. Yo lo que pasa que yo es que estas cosas me dan un poco de... Porque vivo en Canarias y estamos sufriendo ahora mismo. Sí, yo te entiendo y puedo empatizar con el tema, pero bueno, es del trabajo de hacer ese matiz, como no lo pueden hacer las feministas, pues tratar de hacerlo nosotros para no caer en los mismos... Sí, en los mismos bueno, temas. Dice por aquí, Scumdicons, ¿cuál es la religión de la que hablo? Bueno, la religión de la paz. Sí. Bueno, pero es que es eso, yo estoy de acuerdo en que lo veo, o sea, lo veo cómo esas cosas pasan y es verdad que hay más agresiones de ese tipo dentro de ese grupo que en otros. Pero también tengo a mi mejor amigo del alma, que es veterinario, vegano, es de esa religión, es bisexual y es como el anticliché a todo eso. Entonces, es verdad que justamente para tratar de darle más luz a esa gente que no es así, está bien hacer la diferencia. Pero es que luego volvemos a lo mismo. Una cosa es la religión, por ejemplo, con la que tú te identifiques en cuanto a lo mejor, pues a mí me gusta, pues... que vais a, bueno, el pollismo. El dios del pollo, ¿sabes? A mí me gusta el dios del pollo y ya está. Yo, pues, mi religión del pollo y Santa Pascua, mangas verdes, aquí paz y después gloria, ¿no? Claro. Entonces, claro, yo puedo tener mis ideas respecto a eso y querer eso, ¿sabes? Y a lo mejor hay ideas del pollismo con las que no concuerdo, ¿sabes? Claro. Pero yo creo en la chisma esa que me lleva, pues, a dios del pollo, cerca de dios del pollo, ¿me entendéis? Pues... Hay muchas personas, ¿sabes? Que por eso creo que la generalización, pues a lo mejor peca un poco de, como lo que decía Valen, ¿no? De lo de feminismo, todo esto, que pues no debería de hacerse. Que para que el mundo lo entienda y comprenda a quién te está refiriendo, sirve. En cierta forma, sí. ¿Sabes? Pero vamos a ver, si tan beligerantes son con religiones como la católica, cagándose en las iglesias y haciendo manifestaciones delante de la conferencia episcopal y todas esas cosas, luego con gente no dicen nada. Y esta gente misóginas y de verdad transfobas. Porque es una cuestión de ser permisivo o no. Si tú, por ejemplo, aquí en España lo puedes ver muy claro, al menos yo lo vi en mi época de instituto, ¿vale? Yo no podía llevar una visera al instituto. ¿Vale? Sin embargo, una persona que tuviera X religión podía taparse en la cabeza con lo que le diera la gana. Sin embargo, si yo me traslado a esa zona, a la zona donde es originaria esa persona, ¿sabes? Yo no podría no llevarlo. Es decir, a mí no me dan la opción de elegir. Sí. Pero nosotros estamos en un punto de... Nosotros somos permisivos. Y como somos permisivos, os vamos a permitir hasta este límite de...
de lo que sea. Y si nos permitimos, se nos va a tachar de que no somos permitivos, con lo cual tenemos que permitiros. Y entramos ahí en un bucle, ¿sabes? De para ser... Ese es el tema. Sí, estamos de acuerdo en que el Estado, el gobierno cae continuamente en una serie de hipocresías entre las que se encuentra esas, ¿no? O sea, criminalizar unos delitos cuando los comete una religión concreta y hacer de cuenta que no están cuando sucede otra. Eso estamos plenamente de acuerdo y yo además entiendo por qué existe ese hincapié todo el tiempo en, che, esto está pasando y esta gente pertenece a esta religión y no se está hablando de nada. Me parece lógico que suceda, porque así como se hablan de unos casos, se deberían hablar de todos, pero al mismo tiempo, sí creo que justamente para no seguir echándole gasolina a ese incendio, está bien hacer los matices. Dice Viciarcado, ¿cómo que la religión de la paz? El hashtag pollismo nunca ha dado una paliza a nadie. Ah, vale, la otra religión de la paz. Y Grisa acaba de decir una cosa que yo ya termino con esto, ¿vale? Porque no quiero extenderme con todo porque hay más cosas. Grisa dice, ¿qué creéis que dirá la izquierda cuando vean en un par de años a la mayoría de los LGTB votando a la extrema derecha por los mulistos violentos ilegales? ¿Cómo pasa en Francia sin ir más lejos? Y es que ha salido un informe, y esto nos lo contó Isaac el otro día en el lobby, que es interesantísimo. Y es que el colectivo LGBT en Francia es el mayoritario que va a votar por Marine Le Pen. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque Marine Le Pen dice, esta gente fuera, esta gente de esta religión, esta gente está haciendo ataques a personas homosexuales. Bueno, de hecho, el segundo de Marine Le Pen es gay. El portavoz del partido es homosexual, del partido de extrema derecha de Marine Le Pen. Es muy fuerte, o sea, es el equivalente, digamos, el equivalente a Vox en Francia y no tanto, ¿vale? Porque ellos son bastante más nacionalistas, bastante más, ¿vale? Son un poco más bestias que Vox en muchas cosas. Entonces, ¿cómo te quedas cuando te dicen que el colectivo LGBT es el mayoritario que va a votar por el Frente Nacional, que es el partido de Marine Le Pen? Y eso yo creo que, como las cosas sigan así, dentro de 2 o 3 años a lo mejor pasa en España igual. Porque volvemos a lo mismo, todos somos felices conviviendo hasta que queda solo un muslito de pollo en la nevera, ¿sabes? Y ahí, que no eres tú, que eres el que no ha dejado, se lo come, ¿sabes? Es decir, todos permitimos hasta que nos salpica. En el momento en el que ya te salpica demasiado, dices, alto, hasta aquí hemos llegado, ¿sabes? Y eso es lo mismo que pasa pues, con estas cosas. Hasta que no se llega a un punto en el que ya mosquea mucho la situación y te salpique mucho, dices, no, hasta que no llegue esa situación, sí, permitimos. Cuando llegue, la gente va a saltar. Con la situación que hay actual, se está viendo. La gente se está cansando. La gente ya no está tan permisiva de las cosas. ¿Me explico? Bueno. Porque ya les está... están en una lata de sardinas, ¿sabes? Exactamente. No he comido nada, ¿vale? Por si alguien se está preguntando. Todos los similes que va a hacer pollo hoy tienen que ver con la comida, ¿vale? De esto irán todas las referencias de Ani, dado que, bueno, vino con hambre. No, yo, una cosa con la que me llama la atención, que me viene llamando la atención hace años, por un lado el tema de esto, de creadores de contenido, de youtubers con los que me he hablado, con los que me hablo de otros ámbitos completamente, que ellos no hablan de eso públicamente en sus canales o en sus redes sociales o tal, pero que se acercan y te dicen, la verdad es que súper bien, estoy súper de acuerdo con lo que decís, tal cual, te felicito por tu canal. Y luego estamos empezando a ver, y lo estamos observando bastante con mi novio, en su Instagram, que él a veces pone cuestiones sobre, bueno, él es liberal, publica cosas sobre el liberalismo, etcétera, que empiezan a aparecer gente de su adolescencia y de toda la vida, que a lo mejor que siempre estuvo en un terreno más progre, etcétera, empezando a contestarle en plan, bien, sí, tal, no sé qué, que en público no publica nunca nada, pero que cuando ven que alguien dentro de su ámbito también está en eso, se atreven a salir del cascarón y hablar un poco del tema. Y cada vez está apareciendo más gente así, veo. Pues dentro de ámbitos en los que se supone que la gente suele ser de izquierdas o suele ser de un bando político muy concreto. Bueno, a ver, es que, por ejemplo, sin ir más lejos, el Frente Nacional, Marine Le Pen es una mujer y el portavoz es un homosexual. Mm. Ahí lo dejo, o sea, claro, ya igual eso si lo puede ser bastante pensado, ¿eh? Sí. Bueno, a ver, en el caso de Marine Le Pen, no, porque ella, date cuenta que ella es la hija del fundador de ese movimiento
en Francia. O sea, en el caso de ella, concretamente de ella, no, pero a lo mejor del portavoz sí, ojo, que eso yo sí. No. Eso es más que un político y es muy normal. O sea, si vos te acusan de X, lo que vas a tratar de descubrir es este X desde tus acciones y desde la gente que tenés en tu partido. De hecho, claro. Hay una chica que se llama... ¿cómo era? Neus 10 es el canal, que es una chica que habla de marketing, que hizo un vídeo sobre el marketing de Vox. Y es súper interesante, porque no se mete en cuestión política, simplemente cómo hace Vox su marketing, y es súper adecuado. Y eso sí. Lo hacen, evidentemente, todos los partidos con aquellas cuestiones que necesitan. Cabo, bueno, por ejemplo, de lo que decía Valen, de que poco a poco parece que hay más gente que tiene, o sea, que piensa como a lo mejor nosotros pensamos. Y en el momento que ve que, hostia, vale, no soy el único que piensa así, entonces se abren. Y yo, por ejemplo, hablando con una amiga, hablando sobre la ley de violencia de género y tal, dije, tía, es que yo no estoy de acuerdo por esto, antes de ser youtuber, en plan, sí. un año antes o dos años antes. Dije, tía, es que he dado esto y yo no estoy de acuerdo con esto, esto y lo otro. Y claro, y mi amiga me dice, ya, es que yo tampoco, ¿sabes? Y fue como, claro, fue como... Ah, y pasando un papelito por debajo de la mesa. Y en plan, ¿sí? Sí, tal cual. Y me dijo, dice, es que su hermana, que es más pequeña que nosotras, mi amiga tiene mi edad, o sea, la conozco de toda la vida de Dios, no creo que me esté viendo, pero bueno, le mando un besito, si estuviera por aquí. Pero la conozco de toda la vida, o sea, desde el instituto. Y su amiga es del 99, tiene 5 años menos que nosotras, y claro, está en etapa de universitaria, revolucionaria, feminista, tal. Y también poco a poco se va también dando cuenta de, hostia, igual no es tan radical tampoco. Pero claro, hablando con mi amiga, que estaba su hermana en el momento álgido total, me dice, ya claro, yo por ejemplo le explico esto a mi hermana y me dice que si soy machista, que si no sé qué, que si no sé cuántas, y claro, y de ver que puedo hablar con alguien que más o menos piensa que no estoy yo loca, y pues se fue así. Claro, claro. Sí. Bueno, Juan Antonio dice, para ser buena persona no necesita odio, origen de Dan Brown. Muy bien, pues ya lo sabéis. Bueno, chicas, otra cosa, porque creo que tenemos medio prisa, vale. Porque tiene que entrar Carlos. En 10 minutitos tendría que entrar Carlos, así que una cosita rápida y nos vamos para la entrevista. Bueno, charla. Espera un momento. Venga. Vale. ¿Quién va? Lala. Voy yo. Vale. Espera un momento, que no lo había visto. Voy a hacer pipí mientras. Ahí vengo. Vale, esto es hace unos meses, ¿vale? Es hace 2 meses. Lo que pasa es que lo he descubierto hoy, es muy corto, o sea, son 40 y pico segundos. Es que pusieron el himno de España para recibir al rey. Es una maravilla este vídeo de Lala. O sea, no lo había visto. Una pasada, me encanta. Pues fueron a Bolivia, creo que es el rey y Pablo Iglesias, creo, pues, ¿eh? Sí, pero no sé dónde está. Ah, sí, ahí está. Era este, sí, supongo. Sí. Porque parece que lleva la coletilla. Sí. Pues fueron a Bolivia, ¿vale? Y pues cuando bajan del avión lo reciben con el himno de España, ¿vale? O sea, mirad las caras que pone el rey, por favor. Las caras, Juan, las caras, ¿eh? Son buenísimas. Es que ahora mira de reojo en plan de... En plan de, mira, soy una persona, soy un rey pacífico, pero me estáis obligando a que me piensen invadir esto, ¿eh? Maravilloso. Yo no sé cómo no lo había visto antes. Fuente la Casa Real. Es una maravilla. Es una maravilla y además nos ha dado a todos el meme de que ya podemos utilizar el himno de España sin que salte el copyright. Porque es que no puede saltar. O sea, no puede saltar el copyright con eso. Es imposible. Es que no dan una nota bien. O sea, no dan una nota bien. Yo no sé si es que esa banda es la banda del cole, ¿sabes? Del colegio que estaba cerca. Yo qué sé, de educación especial o algo. No voy a ser mala, no he dicho lo que acabo de decir, ¿vale? A mí lo que me ha matado de verdad eran las caras del rey. De esa mirada de reojo en plan de, pero ¿esto qué? Yo creo que están pensando en plan de, ¿esto es una, está de coña? O sea, ¿están vacilándome o de verdad tocan tan mal? O sea. En fin, el pobre, la verdad que fue...
A ver, yo entiendo que a lo mejor no se la sabían o vete tú a saber, pero tío, o sea, ensáyala, más que sea. Escúchala, solo con que la escuche, ¿sabes? O sea, escúchala primero, que es que me parece que ni la... Si yo creo que letra, la primera vez que la tocaban era ese momento. Claro, si tuviera letra y tuvieras que aprender también la letra, pero es que joder, solamente tiene música, tampoco somos tan chungos, se aprende fácil. En fin, es muy grande. ¿Me has mandado algo, Pollo? Sí, bueno, Valentina sí, me ha mandado dejarlo, un TikTok. Para dejarlo ahí y ya, ¿sabes? Porque vale. Si no me voy buscando, pues... Vale. Le doy, lo voy a poner ya. Porque, bueno, a no ser que queráis seguir comentando esto, que vale, ya está. Acabo de hacer la abolición. Ah, vale, bien. Esperar un momento, que lo voy a buscar para ponerlo. Espera, que tenemos superchats. Víctor Cabezas dice, ole mis chicas oprimiéndome. Y Mister Yo dice, el rey con cara de qué país es ese himno. Pienso que no vi el vídeo, pero el comentario me hizo gracia. No, el vídeo es este momento, ver, no sé, seguro que lo has visto. Te voy a poner el momento solamente de las caras, Juan. O sea, que por eso ya momento, se... Vale, contexto rápido. Están en Bolivia, ¿vale? Aquí tienes al rey y aquí a Felipe, o sea, Felipe, a Pablo Iglesias, ¿vale? Acaban de bajar del avión y tocan el himno de España. Ahora vamos a proceder a escuchar el himno de España. Mira las caras, no sé, del rey. No se oye, no, escucha. Tienes que compartir, comparte el audio. No se oye. Es que este vídeo sin sonido no vale para nada. No vale para nada. Vale, tú mira las caras del rey, es lo importante. Eso se lo han inventado directamente. Hicieron un cover, chicos. Pero es que hasta el de al lado, que no sé, perdón por la ignorancia, no sé quién es, será alguien de allí, de Bolivia. Porque nos está mirando con cara de ¿qué coño estáis haciendo? ¿Vale? O sea, la habéis liado. Es muy divertido, es muy bien, divertido. Es brutal. Así bueno, tengo por aquí preparado ya lo del pollo. ¿Lo pongo? Sí, es simple, porque encima de esta semana creo que todo el mundo ha estado con ello. ¿Sabes? Porque es que es algo que no... Son de estas cosas que... No, yo no soy un pollo pacífico, pero corcho. ¡Corcho! Yo quiero contar algo sobre esto que me sucedió. A ver, dale. A ver, yo publiqué esta noticia en Twitter y puse como algo así como chota emoción. Ah, sí, puse... no, sí, es verdad. Yo evidentemente lo vi cuando tenía 6 años y ahora soy accionista del Ku Klux Klan. ¡Claro! Y una chica me contestó que minimices así el racismo, habla mucho de quién sos o no sé qué, no sé cuánto. No, como no era que minimices, era como que le saques importancia al racismo, habla de quién sos. Le digo, no le saco importancia al racismo, le saco importancia a que niños de 6 años vean Dumbo. O sea, ¿a qué punto hemos llegado? Sí, yo me vi un TikTok que decía, cuando cometamos algún delito de odio, lo que sea, y te vayan a llevar preso, dice, a ver, señoría, es que resulta que yo con 7 años, Dumbo no la tenía censurada y ahora pues soy un puto loco. O sea, pues soy subnormal, ahora soy subnormal. Exactamente. Bueno, lo flipante es que ahora quieren sacar racismo, homofobia y de todo, en todos lados. O sea, es como que de todos lados vamos a sacar algo de eso. Y vamos a decir que los niños, como son tan avispados y seguramente se van a enterar de todo, en vez de centrarse en la película, que va a ver pues como un tío pues va volando por ahí y dirá, corcho, quiero volar, ¿sabes? Pues se va a centrar en, no, está haciendo racismo con los indios, ¿sabes? Y es como... Por favor. Las películas seguirán disponibles en los perfiles de adultos. Muchas gracias. Muchas gracias por dejarnos ver a los adultos Peter Pan, Disney. Dumbo. Y Dumbo. Yo me vi hace poco Pinocho y también salía una advertencia. No me acuerdo de qué era. Sí, pero la advertencia yo creo que ahora mismo la ponen en todas las películas de Disney. No me parece mal que pongan la advertencia en plan de, mira, son películas antiguas, tienen un contexto antiguo, lo mismo os ofende, pero... No las vamos a dejar de existir. O sea, si os ofende, vuestra... ¿Cuántos problemas tenéis? No sé, pero a mí me parece de tener muy pocos problemas, tener la vida muy resuelta, ofenderse porque por Dumbo. La verdad. Sí. Ofenderse por la película de Disney.
Claro, lo que dice el cartel es: el siguiente programa muestra maltrato o representación negativa de personas o culturas. Tales estereotipos no eran correctos en aquel entonces ni lo son ahora. En lugar de eliminar dicho contenido, queremos reconocer su impacto perjudicial, aprender e invitar al diálogo para crear entre todos un futuro más inclusivo. Esto en Peter Pan es por los indios. Sí, ojo. En Dumbo creo que es por los cuervos. Por los cuervos. Y en Los Aristogatos es por un gato que es siamés. No, es por los gatos que son siameses porque son como indonesios o chinos, sí, o algo así. Sí. Que de como verdad. Que hay unos gatos superiores y unos gatos inferiores. Sí, exacto. Disney se compromete a crear historias con temas inspiradores y motivadores. Ay, gracias Disney, como Star Wars, que ha sido súper inspirador para todo el mundo, que reflejen la rica diversidad de la experiencia humana en todo. Y inspirador para no volver a vérselas, vamos. Exactamente. A ver, pero yo digo eso, Disney la verdad es que hace un buen trabajo, incluso haciendo películas inclusivas por la fuerza, sobre todo en lo que son animaciones, que es de lo que toda la vida se le ha dado mejor a Disney, hace un buen trabajo, me sacó en este último tiempo de posmodernidad, me sacó Moana, me sacó Soul, me sacó Coco, y son películas que muestran una diversidad y que son películas guays, en serio, en paralelo sí. A la diversidad. No es un mensaje políticamente correcto y ya está. Es que la historia, la película, el trasfondo, mola. Sigan haciendo eso, no se carguen lo anterior. Claro, sí. Y aparte que bueno, que quien no pueda entender los contextos de las épocas, pues es un problema que tiene él. Claro, pero o sea, a mí, mi madre me enseñaba películas antiguas con cosas que ya estaban obsoletas para mi época, mi madre decía, mira que esto es una película antigua y estas cosas ya no pasan. Y ya está. Exactamente. Encima volvemos a lo mismo. Tampoco podemos coger y pretender, vamos a crear una generación de flores arcoíris y no existe nada malo. Todo es bonito, todo es un camino de rosas. No, porque luego es que a la primera piedra que se encuentra en el camino, ahí los tenemos frustrados diciendo, Dios mío, ¿qué es lo que he hecho mal para merecerme esta piedra? ¿Dónde está mi arcoíris? ¿Sabes? Eso no puede ser así tampoco. Tienes que mancharte para ver cómo limpiarte, vamos. Pues claro, Viciarcado dice que Star Wars se han sido inspiradoras. Yo en concreto he tenido que inspirar pegamento del fuerte para verla. ¿Del fuerte? No, de eso, no, del fuerte. Es que Dios mío. Ver, ¿qué es eso? Dime. Son y media, le vamos haciendo la entrada. Dale. A que vayan entrando. Sí. Genial. Bien. Yo en media hora me tengo que ir porque tengo que ir al canal de Isaac. Del libro para que nos cuenten y tal y ya está. Pues bueno, hoy ha sido un poco atropellado el mar en tal, pero bueno. A mí me mola, ¿eh? No, espero que la gente también. Me guste. Yo me la paso bien. Sí. Nos lo pasamos nosotras bien, ya está. Seguro sí. Que el público aprecia que... Si nos ven divertidas, ¿sabes? Ellos se divierten. Exacto. Aguanten. Sí. Bueno, pues no estaban, si hay alguien que no estaba al principio del stream, que contamos un poco qué es lo que va a pasar ahora. Ahora van a venir el stream Carlos Salgado, que muchos ya deben saber quién es, y David Barberá, que es el autor del libro Por Caro el fin del mundo, que cuenta la historia completa del caso de Carlos y su hija Caro, que fue secuestrada por su madre y llevada ilegalmente a Kirguistán. Así que vamos a estar con ellos para que nos cuenten un poquito del libro. Carlos ya está acá, estamos esperando ahora que entre David en un ratito. Vale. Pues, ¿lo metemos ya? Lo metemos, acá está. Vale. Buenas, Carlos. Tienes el micrófono muteado. El micrófono está muteado, Carlos. Abajo, en la zona de la izquierda, dice mute, dale ahí y vas a ver que se te... Bueno, unmute dirá ahora. Sí. Ahí está, ahora. Muy bien. Perfecto. Ya está. Hola, David. Hola, David. Hola, buenas. Buenas. ¿Cómo están? Hola. ¿Nos escuchamos bien? ¿Nos oímos bien? Bien, se me oye bien. Perfecto. Parece que va con un poquito de retraso. Sí. Sí, yo te escucho bien, con un poco de... Sí, eso, con un poco de delay te escucho. Bueno, ahí David, contamos. ¿Qué pasa? Está en negro. Ahora. Nosotros lo vemos. Ah, vale, joder, no me asustes. Usted también. Bueno, nada, yo estuve contando ahora un poquito, para quienes no estén al tanto del caso, igual supongo que la mayoría de gente debe estar. Carlos, ¿están en vivo ustedes ahora? No. Estamos en vivo, ¿sí? Sí. Sí, yo les estaba viendo, estaban ahí hablando de la censura de Disney.
Sí, así es. Carlos, creo que Carlos debe conectarse a los datos del móvil. Sí. Es posible. Carlos, ¿tenés posibilidad de conectarte a los datos del móvil, que quizás van un poquito más rápido? Porque tenemos congelado ahora. Sí, estás congelado completamente. Bueno, yo le voy a escribir a Carlos por WhatsApp, si quieren vayan hablando un poco con David, etcétera. Que bueno, pobre, yo estuve contando un poco, ya David, si estabas mirando, te enteraste. Sí. Hice un poco de intro. Sí, bueno, desde el principio no he mirado, los últimos 10 minutos o así. Ahí volvió Carlos. A ver. Carlos, la conexión no te va muy bien. A ver, le escribo por WhatsApp. Sí. Bueno, David, perdona, cuéntanos qué ibas a hablar. No, nada, que solo he visto los últimos 10 minutos o así, que no sé si habéis comentado algo ya acerca del libro y demás. No, del libro no hemos comentado todavía nada. Si quieres darle tú la entrada, perfecto. Buena entrada, nada, pues simplemente un día contacté con Carlos para contar su historia porque empaticé mucho con ella. Y pues poco a poco ha salido adelante el libro. Así no, pues, si no me voy a tener que cambiar de... Si no voy a tener que ir a otro lugar. Sí, no está funcionando muy bien la conexión de Carlos, ¿eh? Ahí le escribí por WhatsApp igualmente. Vale. Carlos, ¿le sacamos para que pueda volver a entrar después? Venga. Vale, vale, ya está. Vale. Bueno, tema libro. Sí, bueno, de hecho voy a compartir, voy a aprovechar para quien lo quiera ver que hoy se publicó oficialmente el lanzamiento oficial del libro de Carlos, que ya está en Amazon, que lo pueden conseguir directamente ahí. Que, bueno, es un poco, bueno, no te quiero atropellar, David, vos estabas contando que te pusiste en contacto con Carlos cuando conociste el proyecto. Sí. Y te llegó muy, muy al alma la historia y por eso decidiste ponerte en contacto con él para hacer este proyecto. Claro. Que al final yo creo que está muy bien porque además había un montón de gente interesada en colaborar y hay gente a lo mejor que no se convence tanto a hacer una donación o algo por el estilo, les viene bien mejor sentir que aportan con algo físico quizás. Y el libro está genial porque no solo es una forma de colaborar con el proyecto de Carlos para volver a reunirse con Carolina en algún momento, sino que además... Es el sitio donde creo que hasta ahora está la historia más completa. O sea, aún no lo leí y esperaré que me llegue para hacerle alguna review en mi canal. Pero creo que es el sitio donde mejor está explicada y a más pormenorizadamente está explicada toda la historia que en cualquier otro sitio que puedan encontrar en internet. ¿No? Claro, a ver, yo empaticé en parte con Carlos, sobre todo con Carolina, porque a mí de pequeño me pasó algo parecido. Y lo más difícil cuando creces y quieres tener respuestas realmente es encontrar la verdad. Entonces, para mí una forma, o sea, la forma que más real que tenía yo de aportar al caso de Carlos era dejar patente la verdad en algún sitio para que Carolina pudiera acceder a ella de forma fácil. Que bueno, es una, además es eso, no es algo como un vídeo en internet o un post que a lo mejor el día de mañana se claro, denuncia o se cae o se tira o lo que sea, sino que eso está ahí y queda ahí. Y al final yo creo que, por lo que estuve además partícipe más o menos en el proceso, fue un trabajo colaborativo entre vos y Carlos, que de hecho acá volvió a entrar, lo voy a sumar. Que en el que, bueno, fue un poco él contándote cuál fue la experiencia, qué es lo que pasó y vos tratando de reflejarla de la forma más transparente, fidedigna y, bueno, de paso literariamente agradable posible. Claro. Yo tenía reuniones con Carlos prácticamente todos los días en la que, bueno, según el tema que fuéramos a tratar, él me contaba lo que pasó y cuando yo intentaba más o menos ponerme en su piel para escribir, porque el libro está escrito en primera persona, como si lo estuviera escribiendo, claro, Carlos. Entonces, cuando yo intentaba ponerme en su piel, también necesitaba hablar con él para saber qué sentía en cada momento y... Claro, y poder transmitir no solo el hecho, sino además el sentimiento que acarrea. Claro, a ver, no, evidentemente no será igual porque, claro, cada uno vive las cosas a su manera. Yo me intentaba imaginar cómo me sentiría en esas situaciones. Algunas veces era bastante horrible porque terminaba el capítulo y necesitaba desconectar porque lo que ha vivido este hombre no se lo deseo a nadie. Sí. Pero,
Pero sí, estábamos en contacto prácticamente a diario. Y eso, intentando Carlos transmitirme lo que sentía, yo le hacía preguntas y bueno. Así es. Bueno, y si querés, bueno, Carlos, que estuviste un poco ausente, no sé si pudiste resolver el tema de internet ahora. Se te escucha mejor, se te ve mejor, por lo menos. No sé si... A ver, he cambiado un par de cosas en la configuración. Vale, perfecto. ¿Se me escucha mejor ahora? Sí, sí, se te escucha bastante mejor. No, y bueno, estábamos aprovechando el tiempito que nos queda con David, que él nos contó un poco desde su punto de vista cómo fue todo el proceso del libro, pero va un poco con retraso, así que no te preocupes, Carlos, si al final ves que te estoy hablando encima o algo así, ahora me contás cómo fue el proceso del libro y qué fue lo que te llevó a quizás a decir, bueno, sí, vamos a emprender este proyecto con el libro y en qué nos puede colaborar. Bueno, yo hacía tiempo que yo venía recopilando todo lo que yo vivía, pero de forma bastante desordenada. Yo apuntaba experiencias, muchas, la verdad que en eso me acuerdo muy bien de muchas cosas que viví. O sea, yo tengo las imágenes marcadas de lo que encontré con Carolina en Kirguistán, lo tengo marcado a fuego. Y quizás no me acuerdo lo que hice la semana pasada, se me olvidó, pero eso... Es que recuerdo todo, o sea, recuerdo el viaje en el taxi, recuerdo Carolina en el apartamento, nos pararon los guardias de frontera, cuando me detuvieron en el calabozo, o sea, me acuerdo de todo. Y yo, claro, lo tenía tan fresco, pero yo intentaba escribirlo y no había manera, porque yo soy más de hablar y de contar. Claro. Sí, además a veces hace falta. Entonces, David. David contactó conmigo y se ofreció a. Bueno, me dijo si yo había escrito algo sobre el tema. No, la verdad que no, y la verdad que me gustaría. Lo que pasa es que yo no me veo capaz de escribir. O sea, las veces que intenté empezar a escribir, nada. A ver, escribir en un blog, sí, pero no para escribir un libro, ¿no? Y más para darle todo este aire literario que le dio David en el libro, ¿no? O sea, le da un... Que tú vas leyendo el libro y es una historia, es una novela, ¿sí? Claro. Novela basada en hechos reales donde, bueno, que prácticamente todo lo que se ha escrito ahí es lo que yo he vivido. Claro, y además pienso que a veces nos estamos perdiendo en de conocer cercanamente un montón de historias que son súper sangrantes, lamentablemente, súper tristes, súper profundas, que a lo mejor simplemente nos estamos perdiendo de leerlas al detalle porque la misma persona que lo está viviendo no tiene evidentemente la distancia, la perspectiva de aquello que le está pasando para poder mantener la compostura quizás al escribir y poder organizar una obra literaria más allá de las emociones que uno está sintiendo y todas las experiencias que le tocan vivir. Entonces, una cosa como lo que han hecho Carlos y David, donde Carlos pone su experiencia y sus recuerdos y sus memorias de lo que ha vivido y David aporta el otro lado más técnico y más literario, la verdad es que creo que no solo es una forma de ayudar al proyecto y de poder darle una rama de visibilidad más, sino que además son pocas las ocasiones donde tenemos la oportunidad de ver desde cerca en un libro, por ejemplo, hasta qué punto de detalle y cómo son las cosas en una situación así de difícil. Porque la mayoría de personas llega al punto en el que, tras vivir una situación tan difícil, quizás podría aportar muchísimo que hubiera un libro expresando cómo se siente, cómo se vive, cómo es estar ahí. Después de esa situación, no tenés la energía o la perspectiva como para ponerte a hacer algo así. Por lo cual, la verdad es que me parece que suma un montón que creo que no sé si habrá otro, pero en principio que yo sepa no hay otro libro que relate la historia de un secuestro parental como sucede acá en España. Ahora no sé si soy yo la que tiene mala conexión. Porque no, yo estaba esperando que responda a Carlos. Carlos, ¿estás? Otra vez. Creo que se ha congelado. Creo que se ha congelado, creo. Sí. Bueno, pues David. Sí, bueno, a ver, yo me imagino que para él también debía ser difícil porque si yo he terminado escenas de la historia con lágrimas en los ojos, imagino que él sí tiene que recordarlo y encima transmitirlo de una manera coherente y que a la hora de leerlo tenga sentido o pueda, no tenga sentido, sino que
que el lector entienda lo que quiere transmitir, que en realidad eso es lo más difícil. Supongo que sí. Cuando estás contando tu propia historia, la dificultad se multiplica por 10. O sea, ahí ha vuelto Carlos, a ver claro. Si ahora le va mejor. Sí, es un poco bueno, chicas, creo, chicas y chicos, creo que ahora sí se arregló, ¿eh? Bueno, ojalá que sí. A ver si esta es la tercera es la vencida. Sí, que es un poco lo que decía Valen, que no es lo mismo contar tu propia experiencia que te puede doler y te puede costar mucho transmitir eso en palabras y que tenga un sentido y hacerlo como una novela, por decirlo así, que una persona externa, aunque se ponga en tu papel, sea quien lo cuente, que siempre lo [S2] Claro. [S1] Va a contar mejor porque es una visión externa a todo el dolor que tú llevas dentro, vamos. Exacto, y que te afecte menos también te pone las cosas más fácil. Claro. Vos como, bueno, que te estuvimos hablando este tiempo con David mayoritariamente porque te nos ibas, Carlos, pero para saber un poco cómo fue tu vivencia de escribir el libro también, bueno, de la participación en escribir el libro, el trasladarle toda esa información y todo, sobre todo porque trasladar una historia supongo que es más fácil que trasladar una emoción. Entonces, ¿cómo fue que lo viviste vos, Carlos? Mira, yo lo viví en el sentido de que cuando yo iba leyendo lo que David escribía, yo me sentía trasladado allí, porque era exactamente igual. O sea, todo. Yo revivía todo lo que había vivido. Y yo creo que la sensación de cada persona, cuando leáis el libro, vos lo podéis comprobar, porque lo vamos a hacer llegar una copia del libro a cada una, vais a leerlo y vais a comprobar cómo os trasladáis a la situación que se daba, ¿no? Bueno, y ojalá eso todo ayude. Es una novela que yo creo que lo lee, se le va a poner la piel de gallina de las cosas que han pasado realmente. Sí, porque es. Yo voy a ir vivo porque mi hija tiene que tener un padre y yo voy a seguir luchando por eso. Porque la verdad que poder contar la historia ya es un triunfo. Realmente podría no haberla contado. Sí, desde luego. Y ojalá estaría genial que este libro le pudiera llegar a determinado, no voy a hablar de nada concreto porque tampoco es para cerrarse puertas a quien puedan dar visibilidad en el futuro, pero a determinados medios o a determinados grupos que todo el tiempo se la pasan hablando de con mucha soltura, con mucha facilidad de lo que son las denuncias falsas, de lo que son los secuestros parentales. Entonces, estaría bien que pudiera leer ese libro para poder empatizar en primera persona en cómo se siente eso. Porque además creo que esa es la parte quizás más poderosa del libro, que lamentablemente me da la sensación de que lo va a leer más gente que ya está concienciada sobre la problemática que gente que no. Pero si llegara incluso a una o dos personas que no tienen ni idea del tema o que lo tratan como si fuera una problemática menor, le vas a llegar mucho mejor el mensaje eso que cualquier otra cosa que pueda leer en tercera persona en internet. Carlos. Lo vamos perdiendo. Bueno, sí, es que tengo una conexión horrible. Entonces, con la conexión con la luna, tenemos que esperar un poquito. Pero no estarás viendo esto en YouTube y contestas. Sí, estoy... Estoy un poco, me pierdo, a ver, que no sé si lo puedo mejorar. Es que la única manera de mejorarlo me tengo que ir al salón, que es donde tengo el módem, y ahí voy a estar. Pero no sé si hay gente por la casa y no me van a dejar. No te preocupes. ¿Sí? No te preocupes. No pasa nada. Yo también es eso, que al ser un libro que está escrito, como decíais, en primera persona, yo creo que incluso sería más fácil el empatizar con la situación, porque es como si la estuvieras viviendo tú, está escrito en primera persona, como si fuera Carlos directamente el que te lo está contando a través del libro. Claro. Entonces, yo lo veo una iniciativa bastante buena, la verdad. Por lo menos, ya no solo por lo que tú dices, ya no solo para que se conozca lo que es la historia y que es algo que ya no es un vídeo, lo que decíamos antes, es un libro que va a perdurar ahí, sino también para que gente que a lo mejor no sepa de ese tema se ponga en la piel de alguien que le ha pasado esto y que lo ha pasado tan mal. Totalmente. Y eso es lo que creo que al final va a sumar más, ¿no? Claro, y además, no solo, o sea, también contamos en parte de la historia cómo empezó todo, digamos. O sea, cómo empezó a cocerse
a cocerse la situación hasta que detonó en el secuestro. Pero contamos mucho más, además de eso. Y entonces la gente, claro, también no se puede dar cuenta de... Claro, de las cosas que hay detrás que no llegan a terceras personas, que se quedan en el interior de una casa, ¿sabes? Y si alguien no lo cuenta, realmente eso nunca se sabe. Claro, y además tocaste un punto súper interesante para mí, David, porque justamente eso que hablas de que la gente suele pensar que el secuestro parental, el problema empieza cuando se da el secuestro parental. En realidad... Exacto. Ahí es cuando estás en el nudo de toda la historia. Si esto fuera una historia, estarías en el nudo, no estarías en el comienzo, en la introducción. Sí, porque como entonces, que va poco a poco, ¿no? O sea, primero no te deja verla en X momento, te pone problemas, lo del tema de los puntos de encuentro, que me parece horroroso, o sea, me parece horrible esa política, hay que cambiarla urgentemente. Y todo este tipo de cuestiones burocráticas, entre comillas, que aprovechan estas personas para, o sea, las personas que tienen esta intención, aprovechan todos estos puntos para decirte, no, bueno, es que si nos ponemos de acuerdo, te la puedo dejar un día, pero y tratando al niño como si fuera una mercancía, además de utilizando este tipo de leyes para utilizar al niño como si fuera un objeto. ¿Sabes? Eso es de todo lo que cuenta Carlos en toda su historia. Para mí, eso es el principio, es lo más terrorífico. O sea, sé que lo demás es horrible, pero ¿cómo se va fraguando hasta llegar? Ahora te dejo, ahora me pongo primero de acuerdo contigo, pero luego te lo quito. Pero luego, todo ese mareo es lo que a mí me hace. Como sabes cómo va a terminar la cosa, es como claro. Que es una de esas historias que cada vez va peor. Pero no solo eso ya en cuestión de la relación que puedan tener ellos, sino la perspectiva que tiene la gente de la tercera persona. A mí me marcó mucho una frase que escribí en el libro que cuando cuando Carlos me lo contó fue cuando más me impactó, que en una de, pues no sé, debería de ser la treintava vez que iba a denunciar Carlos que no veía a Carolina y demás. Era un momento en el que Carlos no podía saber dónde estaba Carolina, porque se habían mudado de casa y, o sea, una aberración. Sí. Pues cuando llega el mozo le dice, tranquilo, está con su madre. O sea, a mí esa frase me marcó porque dices, o sea, ¿con qué ignorancia estás intentando transmitir una seguridad que es ficticia? Porque es más que nada por la visión que tiene la gente desde fuera de las situaciones, cuando realmente no sabes lo que ha ocurrido y todo lo que había vivido antes de ese momento. Exactamente, totalmente. Pues sí, la verdad es que esa me parece un matiz importante, porque es como se habla en todos los contextos, en todas las problemáticas, si hablamos de problemáticas de género, en el maltrato en la pareja, en la violencia hacia la mujer, ese tipo de maltrato no es un maltrato que nace de un día para otro, no es como que un día de repente el hombre le pega a su mujer, ¿no? Es que antes de eso hay un montón de conductas que son previas y son más leves. Están los insultos, están cierto Exacto. tipo de manipulaciones, etcétera. Y en estos casos nadie toma en cuenta que sucede un poco lo mismo, que antes de llegar al secuestro parental hay un montón de cosas, un montón de violaciones, sobre todo de los derechos de Carolina y también de Carlos como padre. Entonces, realmente es lo que dice David, que un mozo de escuadra de repente te venga y te diga, no te preocupes, tranquilo, está con tu madre, con su madre, sin tener en cuenta todos los antecedentes previos, es que nos demuestra y habla de la inconsciencia que tenemos a nivel general de este tipo de problemáticas, que son, hay más secuestros internacionales parentales al año, por año, que casos de violencia contra la mujer. Y aún así, o sea, son más de 300 secuestros parentales al año. Más de 300. Madre y aún así no estamos a ese nivel concienciados con la problemática. Claro, es justo eso. Es que encima luego la gente no cree que eso pueda pasar. O sea, es como, porque por eso, más que nada, porque la frase esa era como, pero bueno, no te preocupes, si se ha ido con su madre, o sea, tranquilo. Pero lo que, o sea, lo que no está viendo es que hay una persona que está decidiendo sobre la vida de otra persona, porque está eligiendo que Carolina crezca sin padre, que eso es una aberración. Más allá de todo lo que pueda ser, porque ellos se pueden llevar a matar o puede ser lo que sea. Pero la madre tiene un padre La niña tiene un padre y tiene derecho a crecer con él igual que con ella. Así es, exacto. Y bueno, luego partimos, ya podríamos hablar de esta concepción de que un hijo es más propiedad de la madre que del padre, que por eso te dicen tranquilo, está con su madre, como si eso fuera una garantía de algo. Imagínate sí, sí, sí. que
una mujer cuyo marido maltrata a su hijo va a decir, mirad que me está pasando esta situación, y que te diga, no te preocupes, está con su padre, es impensable. No sucede. Claro. Si entendemos que hay una problemática de fondo, la tenemos en cuenta antes de decir semejantes cosas. Exacto. Pero al final es una madre que le está quitando el padre a su hija. O sea, no creo yo que... Está claro que no son abusos o no es maltrato, pero... Claro. Pero es muy fuerte, o sea, yo puedo decir por experiencia que eso te marca la vida para siempre. Sí, y hay que ver hasta qué punto podemos considerar eso, pasar por encima de los derechos de tu propia hija y no permitir que tenga contacto con su padre. Entonces, ¿hasta qué punto podemos considerar que no es una violación de los derechos del niño, de parte de su propia madre? Yo, a ver, no sé si podríamos etiquetarnos de maltrato, es una palabra bastante dura como para usar a la ligera, pero buen trato tampoco consideraría que es, porque la madre quiere lo mejor para sus hijos, lo que prioriza es la buena relación del hijo para ambos padres. Claro, y es algo que nunca se tiene en cuenta, porque ella está denunciada por muchos incumplimientos de leyes y de acuerdos y demás, pero esa parte, esas situaciones que le está haciendo vivir a la niña, por su simple egoísmo o voluntad, eso no se tiene en cuenta, eso queda impune. Y eso solo le marca a Carlos y a Carolina. Exacto. Exactamente. Pues... Bueno, qué lástima lo de la conexión con Carlos, que lo vamos perdiendo. Sí. Pero bueno. Sí. Chicas, yo me tengo que ir. Eso te iba a decir, o sea, de última, cuando tengamos el libro, una vez que hayamos recibido el libro, los volvemos a invitar, después de que nos lo hayamos leído, y lo charlamos un poco más. Y evidentemente gustosos de tenernos acá y si nos dan permiso leer un par de páginas para que la gente se le antoje comprarlo. Vale, seguro, muchas gracias. Pues no, pues gracias a vosotros. Bueno, gracias. Bueno, gracias David por venir y bueno, igualmente para terminar acá, por si a alguien le interesa irse en cuanto termine el directo o abrir otra pestañita e irse ahora, así pueden encontrar el libro de David con Carlos en Amazon. Lo buscan tal cual como Por Caro al fin del mundo y seguro les aparece. Y en un par de días lo tienen en casa. Eso es. Fenomenal. Muchas gracias. Bueno. Gracias a vos, David, por venir. Hasta luego, David. Hasta luego. Cuidaros. Chao. 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 Bueno, pues qué lástima lo de Carlos. Sí. Que bueno, por muchas veces que escuches la historia de Carlos, siempre sí. Te entristece. O sea, es lo que hay. Es una historia... Triste. Tremenda, tremenda. Y eso es que tremenda. Hay un montón de casos así bueno, en porque, España. Pero lo que dice, es que fue una de la treintava vez que la fue la a denunciar. Es que es increíble que con, joder, 30, es que Dios, es que ni que fueran, yo qué sé, la séptima, no, la 30, ¿sabes? Es que es alucinante todo esto. Sí, sí, y, sí. Te da, y lo que estabas hablando antes, decías, no, es que están todo el día que si el tema de que tenemos que ser iguales y que el hombre y la mujer equivalentes, pero a la hora de la paternidad, por ejemplo, se sigue priorizando primero, aunque tenga orden sí. De alejamiento, aunque tenga orden de detención, da igual, es la madre. Está con la madre, te jodes, ¿sabes? Entonces, sí, tanta igualdad, no sé yo. Jota pregunta que si el crowdfunding aún está disponible. Así es, el GoFundMe del proyecto Por Caro al fin del mundo sigue abierto, se sigue pudiendo aportar desde ese crowdfunding e incluso si, nada, que no quieren hacer una aportación o lo que sea, comprando el libro también colaboran con el crowdfunding a que Carlos pueda financiar el viaje. Fenomenal. Pues, nada, sí. Estaremos dejando el link en la descripción y nada, chicas, yo me tengo que ir. Vale, bueno, tengo otro directo ahora, entonces yo hoy tengo un poco siempre de prisa. Siempre estoy igual. Pues chicos, les dejo. Yo, Marental, todavía no se acaban. Ya sabéis que cuando os vayáis tenéis que poner la outro. Vale. Solo dejo ese detalle. Así que nada, yo me despido. Creo que la próxima semana es en... Creo que en el de Valen, sí. En el de Valen, sí. Pues la próxima semana toca en el canal de Valentina, así que ya lo sabéis. Pues bueno, gente, me voy. Adiós, chao. Vete. Chao. Chaito. Adiós. Yo espero que la cuenta atrás sea la correcta. Vale, sí, creo que la tengo vista. Porque digo, le decimos, sí, sí, Vicky, vos andate. Yo no tengo ni idea de cuál es. Yo sé cuál es la del principio. Ya está, ya la tengo localizada. Cuando me la dije, la puse a buscar porque digo, bueno, si no nos va a retar. Menos mal.
Ahora que se fue Vicky, vamos a hablar mal de ella. Iba a decir lo mismo, digo, ahora que ya no está viéndonos, vamos a criticar. ¡Qué barbaridad! Bueno, pues nada, tipos que se hacen un poco aleatorio este mal en televisor y a mí particularmente me gustan cuando son así. Ah, bueno, si quieren podemos ver en estos últimos 5 minutitos que nos quedan uno de los TikToks. Sí, comenzamos porque habías pedido TikToks son encima. Bueno, vamos a ver los consejos de una aliade para de cosas que le podrías preguntar a una mujer, a un hombre, para saber si vale la pena echar tiempo en eso o no. Si vale la pena ese hombre o no. Si es digno de tu ser o no. ¿Quieres? Madre de amor hermoso. Me está dando mucho miedo. Te lo digo. Deme un segundo que lo estoy abriendo. Estoy abriendo acá al Tito. A ver. Vale. Voy a ver acá. Por favor, que esto me salga bien. Vamos a ver. Voy a jugar a ser Vicky. Miren. Miren qué bien que juego. Miren qué pro que soy. Ahí madre está. Mía, ¿eh? Vale. No. Eso de que solo sea Vicky la que controla bien. A ver, vamos a ver. Ok, como no sé poner un TikTok desde el principio, voy a recargar la página y vamos a estar en silencio para esperar vale. Antes de que empiece. Dale, dale. Venga. Lo pidieron, aquí van 5 cosas que pueden preguntarnos a los hombres para saber si vale la pena gastar energías en nosotros. ¿Qué opinas de tus exnovias? Usualmente es una mala señal cuando un vato se expresa mal de su ex. Esto significa que no tuvo una ruptura sana o que hizo. 2. A ver, ¿qué opinan de esa? A ver, que puede ser que tenga motivos para hablar mal de la exnovia, o sea. Pero vamos a ver, también en un mundo general no se suelen terminar bien las relaciones, ¿sabes? Entonces es normal cuando alguien te pregunta, ¿y qué tal con tu ex? Y que eso ya de por sí es violento, ¿sabes? En plan de, hola, ¿qué tal? Me llamo Ana, ¿qué tal con tu ex? Bien, o sea, es un poquito violento, ¿no? Pero que por lo general suele terminar mal, con lo cual tampoco vas a tener las palabras más bonitas del mundo. No, y además, yo recuerdo, es verdad que me he cruzado un par de tíos que lo han dicho, pero yo recuerdo más mujeres decir mi ex es un hijo de puta que hombres decir mi ex es una loca. Justo iba a decir eso. Sí, iba a decir. O sea, que también estas aplican a nosotros y si alguna habla mal de su ex ya es inválida como novia. No, no porque nosotras tendríamos motivos. O sea, según esta gente, nosotras tendríamos motivos, pero ellos no. Eso ellos no. El tóxico siempre es él. Siempre está, claro. O sea, si vos decís que tu novia te hacía mucho daño y que era una loca porque te vio hablando con una amiga y te rayó el coche y te prendió fuego tus cosas, seguro tendría que motivos. Sí. Sí. Esta gente, la lógica es así. Vamos a ver lo de la suciedad. A ver. Dios, qué miedo me da. Limpia la suciedad que produce. Eso te va a dar una muy buena idea de qué tan capaz es de cuidarse a sí mismo y por lo tanto ser responsable. Esto incluye lavar su ropa, los platos, sus espacios donde vive. Mira, esto volvemos a lo mismo de siempre. El que, vamos a poner, el que no ha salido de casa de sus padres, normalmente no ha tenido que aprender a poner una lavadora. Con lo cual, si se va a vivir de repente con alguien y dice, pon la lavadora, se va a quedar como, da igual que sea mujer o hombre, ¿vale? Se va a quedar como... ¿La qué? Igual, ¿qué botón le tengo que dar? ¿Y esto qué? ¿Sabes? O sea, no va a tener ni a menor idea. Yo conozco chicas que hacen menos en casa que amigos míos, ¿eh? Bueno, a ver. También te lo digo. Que chicas que no saben ni poner un lavavajillas, ni lavadora, ni mierdas. O sea, que... Yo sé que me la paso poniendo ejemplos de cosas que le pasan a mi novio y a sus amigos, pero es que yo no tengo esa gente cerca, las tiene él. Entonces, las historias las tiene él. Él tiene hace poco, me acuerdo que hablando con un amigo, no sé cuánto, su amigo estaba sosteniendo en casa a una amiga suya en común porque se habían separado con el novio, o sea, la chica había cortado con la pareja, con el novio, y no tenía dónde irse porque no tenía, o sea, porque aparentemente el novio cortó con ella porque estaba hasta el coño de que la chica no hiciera nada. Que no ayudara en casa, que no trabajara, que no aportara de ninguna manera, que nada. Y recuerdo la historia de que la chica se fue a casa de los amigos porque cortó con el novio y la casa era del novio. Y la chica en casa de los amigos repitió el mismo comportamiento de no hacer nada, no colaborar en nada, no sé qué. Y uno dice, ah, claro, quizás empiezo a entender el motivo de la ruptura. Entonces, es eso. Últimamente yo lo veo más en chicas que en chicos, pero bueno, ponele que no. Porque estaría bien en el caso de una mujer y en el caso de un hombre, no. No justamente estábamos esto de invertir los roles de género y tal.
Si es que encima da igual que sea en un hombre, en una mujer o en una patata, ¿sabes? Es indiferente. El problema está en que si no has tenido que hacer algo en tu vida, algo concreto, no vas a saber hacerlo, no vas a nacer aprendido. Tú no vas a nacer y ya, mira, soy Ana, ¿sabes? Y sé hacer toda la casa porque, he nacido con el chip. No, ¿sabes? No, y además tengamos en cuenta, yo hago el ejercicio de conciencia, de pensar que es verdad, podemos decir que es verdad que menos hombres saben hacer cosas domésticas que mujeres. ¿Pero por qué? Y yo acá me acuerdo de la costumbre de las madres, propia de las madres, de querer darle todo resuelto a los hijos. Sí. De pensar que los hombres por defecto hacen las cosas mal, entonces vení, que te hago yo, ya está, y está, hecha, listo, pa'lante. Entonces, ¿por qué no? Digo, entonces, ¿hasta qué punto tiene la posibilidad de experimentar hacer las cosas cuando en realidad lo que están haciendo es evitar que puedan experimentar con nada? Dándoles todo resuelto desde esta conciencia y luego lo mantienen con sus maridos más adelante, y lo tuiteaba el otro día, de que las mujeres tratan a sus maridos en el supermercado como si fueran niños incapaces de tomar sus propias decisiones de consumo. Pues esto sí, luego... Lo vi en el tuit, no sé si lo retuiteo y me gusta porque es que es así tal cual. Sí. Bueno, en fin. ¿Qué métodos anticonceptivos conoce? Vamos a ver por qué esto es importante. ¿Qué métodos anticonceptivos conoce? Si los únicos que menciona están dirigidos a las mujeres, 4. Dígame qué hombre conoce otros anticonceptivos, pero no conoce el condón. Es que eso, justo iba a decir eso, digo, o sea, me vas a decir que lo primero, oye, ¿qué métodos anticonceptivos conoces? Y el primero que te va a decir es la píldora o la barrita esa que se pone aquí. No, te va a decir el condón el primero, o sea... Sí, bueno. ¿Qué andas? Súper machista, ¿no? Un hombre le preguntas, ¿qué métodos anticonceptivos conoces? Y dice, bueno, pues conozco la píldora, el DIU, el parche. Y pues, wow, mira qué informado que estás sobre anticonceptivos femeninos, debe ser súper feminista. Y no, es todo lo contrario. Es el mundo al revés. La barra esa de aquí, por ejemplo, yo eso me enteré hace como un año que existía. Yo eso no sabía ni yo que igual. Existía. Yo igual, yo no tenía ni idea. El DIU. Sí, no, bueno, el DIU va en la figa. Hay una barrita que te la meten en el brazo y eso pues hace como el efecto de la píldora, creo recordar, ¿sabes? Sí, se supone que es como la píldora. Pero vamos, que a cualquier hombre que le preguntes, dile, rápido, un método anticonceptivo, te va a decir condón. O sea, pero de cabeza. Yo te voy a decir condón. Y tal cual, es que sí, no se me ocurre otro de primera. Si lo pienso ya, para la píldora tal, no sé qué, pero de primera es el primero que te viene siempre es el condón. O sea, es como el universal. Y no es por una cuestión machista de que vivimos en un mundo falocentrista, porque yo me lo veo venir. No, es porque es el más usado, nada más. Y el más seguro. Fácil, el más seguro, el más barato, y por eso es el más usado. Y ya está. Esto es como decir, a ver, nómbrame un país que hable en inglés. O sea, sí, alguien te puede decir Australia, pero seguro que lo primero que dicen es Inglaterra o Estados Unidos. Sí, más o menos. Sí. O sea, es que, por lógica. La parte del porno, chicas, es maravillosa por una cosa que da como por hecho. Vamos a ver. Vamos a ver. Cuestiona su consumo de porno. Todos sabemos que ver porno está mal por muchas razones, pero defenderlo en público es todavía más grave. Toma, castaña. Sí, que sí, hombre. Si ves público en privado, está mal, pero no está tan mal como si vas diciendo, oye, yo veo porno. Hay dos errores que empieza diciendo, todos sabemos que el porno está mal por muchos motivos. ¿No? Yo creo que todo, de hecho la mayoría no. Y luego que te dice, bueno, pero peor es defenderlo en público. No, mejor seamos todos unos hipócritas. Venga, que reine la hipocresía. Todos ahí a los pajotes frente a Porja, pero después no, soy muy moralista yo, ¿eh? Es que es tal cual, es que ese tío seguro se ve porno y luego se flagela o algo. Soy más feminista. Se pesquillisca, ¿viste? Malo, mal feminista, mal feminista. Es que hay un estigma con el porno alucinante. Yo de verdad que no lo entiendo. No. No, pues lo de siempre. Mira, esto es como lo del tema de las religiones. El coito y todo esto se considera algo... de camino.
¿sabes? Sí, pecaminoso, es que no me salía palabra, ¿sabes? Me salían mides menos esa. Algo pecaminoso, eso, impuro también, ¿sabes? Algo que tal. Entonces, imagínate si una industria se dedicara única y exclusivamente, ¿sabes? A un poco el lado salvaje de todo eso y demostrara todo ese mundillo, ¿sabes? Entonces, como... Sí. Y como sacan así como un lado, a lo mejor lo llamaban... Las feminonjas. Sí. Básicamente, ese es el resumen. Bueno, y el último, para terminar, dice uno que podría más o menos llegar a tener algo de sentido. ¿Es capaz de ponerse límites al momento de relacionarse con mujeres? Si te dice que es un tipo que sigue sus instintos o cosas como que el deseo no se puede controlar, mucho cuidado. Avísame si quieren parte 3. No, gracias. No te vamos a avisar, no te preocupes. Quizás le podemos pedir una edición especial para Marenta la Advisory. Con las mayores burradas que se te ocurra, por favor. Dios. Ay, sí. Un día podríamos traer las nóminas. Bueno, pues nada. El directo se nos hace de 5 horas también, ¿eh? Y no llegaríamos a mirar. El gato está de acuerdo. Sí, serían 5 horas. A ver, yo lo que sí que quiero verme de verdad es el debate entre David Santos y el Nóminas. Me muero de ganas. Necesito. No, te digo, yo me agarró como una suerte de relación de dependencia, un poco de adicción esto de los debates. Así que quiero empezar a organizar debates de forma compulsiva todos los fines de semana como fiesta. Todos los fines de semana sale a drogarse. Bueno, yo me apunto a un debate con el Nóminas. En vez de la entropía de Valen, te vas a cambiar el nombre por el debate de Valen, ¿sabes? Sí, tal cual. Ya te digo yo que el Nóminas tiene pinta de que se apunta a un bombardeo. Qué grande el Nóminas. O sea, pero me tiene que traer algunos amigos. Nadie acepta un debate de feminismo. Yo publico, no me escribe nadie. En Valen, no. Dios mío, sí que... Que nos traiga, que se venga el Nóminas con 3 amigas y a ver qué hacemos. Con los compañeros de trabajo que también hayan visto las nóminas. Claro, lo que pueda estar averiguando de las nóminas. Yo corroboro que esas nóminas existen y que esto es real. Corroboro que tiene la edad que dice tener. Es que eso también a mí me fue un plan de what the fuck. El nóminas de Twitter que dice no jodas, no puede ser real. En serio, míralo, por favor, míralo. Yo quiero que el Nóminas me rete en Twitter también. ¿Dónde hay que firmar para que eso pase? ¿Cómo se llamaba? Oh my God. José Rivera. J Nóminas. J Nóminas. Pero yo no veo. A ver. J está en tu vida live, hermano. El Nóminas va loquísimo. Está muy crazy. Sí. Parad. Vamos a poner el tweet que te dedicó el Hada, por favor. Vamos a ponerlo. Ponlo, por favor. Me muero. Lo tengo acá. Lada, estás. Interpelada directamente. Lada, cuando quieras debato contra ti en tu canal, a ver si te atreves a un uno contra uno. Si no tengo argumentos, no sería tan difícil, ¿no? Venga, es que, perdón, Lada, me quiero meter. Dale. Tráete un amigo y nos vamos los 4 a pegarnos. Ahí en mayúsculas, que es de la intensidad de la acción. Perdón, es que me puede. Me meo, tío, qué bueno, por Dios. Oye, si tenéis está aquí debate, en el chat, dicen por aquí. ¿Qué? Si tenéis debate, avisad, ¿eh? Ahora mismo no, son las 10. No, ahora no. Pero otro día, si al final el Nóminas me dice que sí, le digo, bueno, venid, buscate a un amigo o una amiga. Eso te iba a decir. Con quien estés de acuerdo y te venís a mi canal o al de Lada y debatimos los 4. Exacto. Me parece bien. Lo que íbamos a hacer en la calle, Lada, pero por stream. Porque con Lada queríamos, ¿podemos contarlo, Lada? Sí, claro. La idea. Con Lada, cuando nos conocimos, que yo vi su vídeo sobre contra la ley de violencia de género y tal, le dije, che, Lada, lo que deberíamos hacer es ponernos, cuando un día que estés en Madrid o algo, nos vamos al centro con una mesita y nos ponemos un cartel que sea debatimos la ley integral de violencia de género con cualquiera, gratis. Y ponemos la cámara ahí y debatimos, ella desde el lado legal y yo desde el lado social y más o menos lo cogemos. Y bueno, un poco, ¿no? Se nos da. Lo que pasa es que llegó el coronavirus y pues hasta que no coronavirus.
y frustration. Ahora le contestaré al Nóminas, ahora le contestaré al Nóminas. Por favor, y le decimos, por favor. Que, a ver, a mí me han dicho que está por aquí en el chat. Uy, sí, había... Es que no sé si está el canal. Un monstruo. No sé si está pues, el canal. ¡Acá está! ¡Está acá! Este, no se viera. Pero... Sí, os estoy oyendo que la sepáis. Pues genial, José. Tráete a dos amigas. Buscate para... A ver, ¿qué día vamos a cerrarlo ahora, José? Mira, a mí estamos a 31, ¿no? ¿Qué nos cae el día? Cuando tú quieras. Yo estoy dispuesta mira. Cuando tú te venga bien. Pues mira, el domingo 7 lo tengo, el domingo 14, José, búscate para el domingo 14, que es el domingo que viene, no, el otro, te damos una semana entera, búscate, si querés, a dos amigas, así podemos también hacer feminismo y hablan chicas también, o a una amiga, si somos dos y dos, que piense más o menos como vos, y te la traes y debatimos. Aún encima, como así extra, prometo que si hacéis el día 14, ¿no? Día del amor y todo eso y toda la verdad. Es verdad, el día 15 yo me comprometo a hacer un hiperresumen de todo, pero con... Mira, voy a poner corazoncitos por todos lados. Lo haré hasta romántico. Qué lindo, sí. Debate de San Valentín. Yo decía, no, no. Pero no, Nóminas, no queremos que vengas solo, ¿eh? Busque a una amiga o un amigo que piense como vos. Eso sí, requisito. Porque ya debatimos mucho con vos y sabemos cómo es. Claro, necesitamos claro. También otro, que piense un poco de chicha, a él, porque que piense claro, parecido ya a él. Claro. A él lo escuchamos de sobra. O sea, que venga otra persona que pueda dar otro matiz o reforzar sus puntos con otros ejemplos, pero que no nos saque la misma conversación exactamente que ya tuvimos. Exacto, exacto. Exacto. Deberíamos también marcar en plan como un poco unas pautas de vamos a hablar de esto más o menos. Sí, igual, ¿se acuerdan que estábamos diciendo que estábamos diciendo que si el Nóminas podía ser un troll o algo así, que podría ser una performance viviente? Yo hasta recién pensaba que no, pero dado que están en directo, digo, a lo mejor sí, porque digo, una persona que no está en desacuerdo con nosotros no se nos pasa mirando nuestro contenido todo el día, todos los días. Bueno, no tiene por qué, ¿eh? También te digo. Digo, yo miro a gente que me gusta, ¿no? A gente que digo, yo también, no, ¿por qué estoy diciendo pero, esto? Oh. Yo también, pero hay gente que no. De todo, de todo ahí. Le gusta sufrir el sadomaso. Sí. Vale, pues tú mira. Tienes los DMs abiertos de Twitter. Yo sí, así que el Nóminas me puede escribir directamente. Yo los tengo cerrados. Que te hable directamente por Twitter y vamos hablando, concretamos más o menos, ya sabemos el día, 14 de febrero. Domingo 14. Concretamos más o menos los puntos de, pues se va a hablar, por ejemplo, de la ley de violencia de género, la brecha salarial, de tal, las denuncias falsas, lo que sea. Concretamos más o menos los puntos para establecer un poco el tiempo, que no sea una locura. Que no dure 5 horas y no repitamos el mismo tema 8 veces. Exacto. Y vamos hablando. Pero vamos, por mí, tírale. Vamos para adelante, me encanta. Adelante. Bueno, pues chicas, no sé si cada una nos vamos a cenar algo. Y ya. Sí, me estoy muriendo de hambre. O sea, no sé si se lo escuchó. Yo unos canelones me ha cogido la panza varias veces, ¿sabes? Así bueno. Que. Bueno, que era el gato. ¿Sabes? Pues he sido yo, culpa mía. Vale, no nos hemos enterado. Maravilloso. Que, bueno, Nóminas, pues si estás por acá, ya sabes, búscate un amigo o una amiga que pueda venir a debatir el día 14, domingo 14, y nos vemos tipo 10. Terminamos el directo y nos vamos para allá. Hacemos la miniatura como un ring de boxeo, en plan. Yo soy un claro. Y además está bien que sea el día de San Valentín, porque nos vamos a poder mucho mejor en el casual del matrimonio que habíamos montado con el Nóminas en el directo. mira, en San Valentín, ponen Nóminas, sí, en San Valentín, no sé, a menos que tengas una cita, avísanos si la tenés por la noche o a la hora de comer y lo organizamos para el horario en el que no salgas con tu cita y ya está. Y ya está. Muy bien. Que te hable por DM de Twitter y vamos hablando. Muy bien. Pues perfecto, chicos, nada. Miren, nos vamos a ir y como no nos me quiero olvidar, voy a ya a programarme a meter el final, ¿sí? Dale, ¿sí? Dale. Bueno, pues adiós. La despedimos en tu canal. Bueno, pues nada, chicos. En unas semanas tenemos debate con el Nóminas. Este es directo así un poco estrambótico, pero no pasa nada. No lo hemos pasado bien. Adiós. Chao. Cuidarse.
Thank you.